Acá estamos, bienvenidos a Gossip por KZO, en un espacio distinto hoy, un día de cambio, pero todo bien por suerte. ¿Cómo andan? ¿Cómo está Guille Barri? ¿Cómo le van este lunes soleado? Buen lunes a todos, Laura, Almita, hermosas. Te veo, te vemos, te vemos. ¿Cómo les va? Buen lunes, programa número 38. Pero hay un delay. A ver, Alma, ¿cómo estás? Hola Laura, hola Guille, ¿cómo estás? Sí, me parece que vos tenés un poco de delay, Laura, pero bueno, debe ser por el nuevo espacio, capaz estás con menos conexión o algo, no sé si ahora en el corte capaz se podrá arreglar, pero nosotras igual te vemos y creo que se escucha todo bien. Me parece que en YouTube está todo bien también. Bueno, vamos a decir, no, atención sistemas, estén atentos viendo a ver qué pasa, porque parece que estoy con algún delay, con algún problema, además de esta cucaracha que me molesta muchísimo. Pero bueno, solo así tenemos que trabajar hoy, no hay otra. Y en este fin de semana realmente la noticia tuvo que ver con los streamings. Este método, porque la gente puede ver a sus artistas favoritos, pero que no respondió en algunos casos, tuvo problemas en otros. ¿Y qué va a pasar de ahora en más? Esto es lo interesante. El conflicto pasó esencialmente por la noche del viernes 7 de agosto, donde confluyó por un lado el show de Valeria Lynch y por el otro lado el show de Martín Bossi, ambos por la plataforma de Ticketoy. Cuando uno empezaba a ver y quería ver el show, la plataforma le daba error. Los que teníamos tickets, como Guille, como yo, de la semana pasada, yo por lo menos no pude entrar para nada, por más que decían, entren por otro lado, pongan la contraseña, era, y pongan el ticket de la compra, era imposible, y bueno, fue la frustración. Y después le pasó a muchos con el tema de Martín Bossi clandestino, que hizo su show, que el sábado y domingo, al no tener la competencia de Valeria, pudo ocupar más lugar en la plataforma, y le fue muy bien. Lo impresionante es que Bossi vendió 15.000 entradas, 15.000. ¿Eh? O sea que vendió, no, perdón, 25.000, me equivoqué, 25.000. O sea que vendió una barbaridad de entradas. Es como si hubiera llenado tres teatros, no sé, es imposible porque no hay teatro de esa capacidad. Así que es como si hubiera hecho, qué sé yo, un mes de funciones teatrales a lo normal. Obviamente con tickets más baratos, iban desde 500 pesos, pero es una cifra muy linda la que recaudaron tanto Martín como la gente de Davope, que es la gente que socia en este espectáculo, con él, con Emilio Tamer, su director, con todos los que participaron. Allí tuvo a Lina Moine, a Juanita Viali y a su mamá Kela. Los que lo pudieron ver lo disfrutaron un montón, me alegro. Pero Martín Bossi y Valeria Lynch hablaron. Por un lado, Valeria hizo un descargo muy fuerte diciendo que los artistas no somos responsables, que ella hizo lo mejor, que ella se tiene que preocupar por la música, por cómo sale todo, y no por si se ve o no se ve, problema de Ticketoy. Bossi no hizo un descargo en ese sentido, simplemente lo que dio a entender es que después de estos tres shows, los próximos va a cambiar de plataforma y a cambiar de tiquetera. Se va de este negocio con Ticketoy y va a buscar con la gente de Davope nueva plataforma y nueva tiquetera. Vamos a ver cuáles aparecen, vamos a ver a quiénes sirven, porque por otro lado, también habló Palazzo, que es el responsable del Cosquín Rock, ahora vamos a ver todos los detalles, yo hago un resumen, que vendieron 170.000 entradas, una locura, recaudaron una fortuna con muchísimas bandas en muchísimos países, un negocio fabuloso, fabuloso, porque recordamos que Alma había dado las cifras que se cobraban, incluso por los meet and greet, incluso por reuniones, o sea, una fortuna, pero hubo momentos como el recital de Ataque 77, justamente donde estaba Mariano Martínez, que también es la pareja de Valeria, estuvo con ella, o Animal, que ahí hubo problemas de transmisión, por eso dejaron colgados los recitales en una plataforma puntual. Ellos tenían plataforma propia, no estaban colgados de otras plataformas. Pero bueno, muy conflictivo el tema. A ver, Alma, ¿qué es lo que ves, qué es lo que sabés y seguimos? Sí, no, primero del tema de Martín Bossi, quería aclarar que es realmente impresionante, porque como venimos diciendo, son 25.000 accesos, pero eso significa más entradas, porque como decimos, si hay una familia de cinco, una entrada cuenta por cinco personas. O sea que si fuera en un teatro, yo creo, son más de cinco Grand Rex. Es impresionante, para una persona sola haciendo un show por streaming, la verdad unos números impresionantes. Y el tema del Cosquín Rock, como decís Laura, hubo problemas lamentablemente con Ataque y con Animal,
pero el resto de las bandas, por suerte, se pudieron ver muy bien, se notaba que estaban usando un buen servidor, porque, por ejemplo, Ciro, que sabemos que lleva muchísima gente, se vio perfecto todo el show en vivo desde el Luna Park. Era raro verlo sin público, hubo una parte donde cantó la canción tan conocida de Los Piojos, que es Tan Solo, y él cantando tan solo, literalmente solo, que la verdad estaba fue... tan solo. Sí, fue impresionante, era como ver una prueba de sonido, y había partes de canciones que Ciro está acostumbrado a que cante el público y quedaban silencios. Fue raro, pero igual siempre es un placer y se disfrutó. Yo estuve viendo algunos por YouTube de los que ya subieron después de que fue el show oficial, y la verdad que se vieron muy bien, estaba la cámara 360, como dijeron, iba rotando, se veía de todos los ángulos, estaban desde el Vorterix, The Roxy, Luna Park, La Trastienda, también había bandas desde Rosario, de distintos teatros. Estuvo impresionante, y menos estos dos shows, todo se vio fantástico, así que la verdad que no hubo quejas para el Cosquín Rock. Obvio que también depende de la conexión de internet que cada uno tiene en su casa, algunos les iba un poquitito más lento, con un poquito de delay, pero eso ya no hay mucho que hacer, sabemos cómo son los servicios de internet acá en Argentina. Vos tampoco pudiste entrar, Guille, al show de Valeria, ¿no? No pude entrar bajo ninguna forma el viernes, de hecho hablaban por WhatsApp con Lau, y ¿podés entrar? No, yo tampoco. Y la gente estaba ardida en Twitter, por supuesto, estaban todos desde estafa hasta devuelvan la plata, hasta todos son responsables. Realmente una polémica muy, muy grande, lo pude ver recién ayer, en los cuales fueron 2 horas y algunos minutitos, exactamente como había contado Lau, que fue una de las privilegiadas en verla el otro viernes, el viernes 1 de agosto, cantó sus clásicos, abrió con Antes de ti, que es un tema de Valeria con todo, hizo los que todos conocemos, y lo más interesante a mí me pareció del concierto de Valeria, es que a los fanáticos del musical nos dio un mimo porque hizo, sin hablar, de Sunset Boulevard, interpretado y vestida como Norma Desmond. El recital tuvo un volumen muy bajo, yo tuve que subirlo, lo vi recién ayer, tuve que subirlo a tope con el parlante externo, la calidad de la imagen era buena, hasta ahí, y lo de Bossi, por supuesto, yo no lo pude ver, pero me dijeron que explotó. Ahora, lo que rescato es las ganas que tiene el público de ver teatro, teatralizar algo, música sobre todo, y arte, ¿no? Porque que exploten los servidores, cosa que me parece que no le va a pasar a Patricia, porque Patricia, según lo que me contaron, Mediavisa tiene servidores propios que va a poner en funcionamiento, digamos, a Ticket hoy para tener como un respaldo y que no pase lo que le pasó a Valeria en 2 oportunidades. La gente lo puede seguir viendo por una semana, el de Valeria, porque está colgado, los que compraron su ticket, en el portal de Ticket hoy. Fue un lindo concierto, pero la verdad es que hay que familiarizarse más con las plataformas y Ticket hoy va a tener todo un trabajo de estructura que repensar para que esto no vuelva a pasar ante la demanda. ¿Y la viste a Thaís? Porque estuvo ahí la hija de... ¿Cómo estuvo? Estuvo muy linda, muy tierna el momento con Thaís. Ella está muy grande, nunca pensé que iba a estar tan grande. Ella estudia en las escuelas, obviamente, de Valeria. 19 años, pero te juro que es una mujer hecha y derecha, es divina. Tan morena, tan hermosa, porque es muy linda nena, y cantaron el tema Aleluya de Cohen, que lo hicieron muy bien, que ya lo habían hecho en YouTube y había tenido muchas visitas, así que fue un concierto muy ameno, se extrañaban los aplausos, hubo mucha suspicacia de que si era grabado o no era grabado, porque no había pantalla, en su momento, el viernes primero, como habíamos dicho acá, lo interesante es que la gente iba a poder interactuar porque ella iba a ver en una pantalla a todos, si bien no escuchaba, iba a ver que todos aplaudían o comentaban. En este viernes pasado no hubo pantallas, entonces hubo mucha suspicacia. Yo creo que no quisieron agregar otro aditamento tecnológico para evitar que todo vuelva a caerse, cosa que igualmente sucedió, pero no creo que haya sido grabado. No sé, estaba igual luqueada. Porque no, dicen que no. Dicen que fue en vivo el de Valeria, obviamente el de Bossi también. A esta altura es lo menos, la bronca de la gente era preparar la pizza y no poder disfrutarla cantando los temas de Vale. Pero bueno, ya fue, veremos qué hace Valeria acá futuro, qué hacen otros artistas, qué plataformas surgen. Pero mientras tanto, en Uruguay, chicos, apareció el teatro. Apareció Maxi de la Cruz, que allá es una estrella total. Nosotros lo vimos, ¿te acordás, Alma? En Chorros, creo, y en otros espectáculos muy lindos de producido por Faroni. Excelente humorista, excelente actor. Y él inauguró este primer show en el Montevideo Box Club, ahí en Montevideo, por supuesto. Y Uruguay, por fin, le dieron capacidad en una sala de 1000 para 230 espectadores, nada más. Estaban ubicados en mesas, pero bueno, empezó, de alguna manera, como sea, empezó el teatro en Uruguay, y es la gran expectativa, como dice Rotterberg, que en septiembre dejen abrir las salas, ya el Picadero está empezando a funcionar para lo que es el streaming, y la idea, bueno, no, Maxi de la Cruz
estuvo ahí y con el público ahí, sentado en mesas, aislados, y con esta capacidad, como les digo, de 230 espectadores en un lugar para 1000, pero realmente, bueno, Uruguay tiene mucho menos casos, está en otra situación en la que estamos nosotros, pero estaban felices, felices de verlo a él. Él ahora va a tener un programa en Canal 12 de Uruguay los domingos, es una estrella, es como si fuera el Bossi de Uruguay, por así decir, y realmente estaba muy, muy contenta la gente de tenerlo a Maxi de la Cruz en un teatro en vivo. Ojalá llegue pronto eso a la Argentina. Y mientras tanto, ojalá. Bueno, acá hubo televisión, por supuesto, abierta el fin de semana. Juana Viale hizo sus dos almuerzos, siempre con alguna polémica, siempre dándole con algún caño al gobierno, ya parece una reacción semanal para dar que hablar, o porque tiene ganas de decirlo, y tiene todo el derecho. Así que 7-9 hizo el sábado, 7-3 el domingo. Buenos números para Juana. El domingo le fue muy bien porque ganó en su horario, compitiendo con Morfi, que hace 5 horas y media de televisión, Rosín, que es una locura, que estuvo bárbaro con Vicentico, con la competencia de ravioles y fideos, todo bárbaro para Rosín, pero muchas horas, hizo 6-5, que igual es excelente. Y el sábado, como bien digo, le ganó a Juana Avenida Brasil, que hizo 9-7, impresionante Avenida Brasil. Ayer Marley se quiso sumar a la competencia gastronómica tan de moda y se fue a 4 restaurantes, un poquito a hacerle publicidad y un poquito a probar milanesas con Belén Francese. No sé cuál ganó, ¿alguien sabe? Me lo perdí, no lo vi. Porque fueron al Antojo, fueron a Oviedo, bueno, fueron a 4, que estuvo muy divertido, no vi el final, porque estaba ahí compitiendo también la Nata, que ganó su horario, un poco más bajo, hizo 11-8 la Nata, pero ganó en este domingo, pero Marley también con la competencia de las comidas, que están a más no poder. Es el gran tema de la televisión, el gran tema de la semana. ¿Y vos qué te pasó, Morfi? ¿Alma ravioles o fideos? Ay, no, es la más difícil de todas. Esta, de todas las competencias que han hecho, es imposible, no sé, las dos son demasiado ricas. Terminó ganando video por un 2%, 51%. Fue la más peleada de todo, y aparte, uno lo escucha así, pero después ahí cocinan Georgini, cocina Chantal, cocina Cascón, y es todo lo que hacen, te tienta, no podés elegir entre todo lo que hacen, es fantástico. Segura. Muy bien, Morty, que como vos decís, hacer más de 5 horas de televisión seguidas, la verdad que es un montonazo. También que tiene muchos invitados, Vicentico, Las Palmeras, que estuvieron geniales, muy divertidos, pero es mucho, y a mí me encanta, a mí los domingos la verdad que me da mucha alegría ver también. Sí, es una mesa. Ayer también Juana tenía a Carmen Barbieri, a Patricia Sosa, a Ferdente y a Caprarola, pero estuvo muy bueno Morfi. Pero vamos a nuestro primer invitado de esta semana, y lo recibimos con un fuerte aplauso, ahí se escuchan las ovaciones, porque lo queremos mucho sobre todo. Así que bienvenido a Gossip por KZO, a ver si nos ve y nos escucha. Ahora no lo vemos. Lo escucho, el video, por favor. Bueno, testéalo, Trini, y después que venga, entonces. Es la tecnología. ¿No nos ve? ¿No nos ve? Lo escuchamos. ¿Por qué tiene el video bloqueado? Bloqueó la imagen. Bueno, lo pone en espera, no vamos a develar de quién se trata, y ahora vamos a contarnos más con quién vamos a hablar cuando se conecte. Estábamos comentando de la tele y estábamos comentando de estos números que favorecieron entonces en cuanto a rating Avenida Brasil el sábado para Telefe, el domingo ayer bien para La Nata con sus 11-8 y los dos programas de Juana, muy bien. Obviamente ya se emocionaron todos con el relato de Carmen Barbieri, cantó Patricia Sosa, estuvo ahí Ferdente también, que va a estar en el Picadero estos días, ¿no? Guille. Ferdente arranca con lo que es el Club Quinquimanía, claro, que lo habíamos dicho el otro día, la semana pasada, en Gossip, arrancan desde el Picadero esa serie de conciertos, se va a presentar y va a cantar. Así que Dente está con todo, está preparando su escuela, que es muy importante, junto a Ricky Pascus, que es el primer centro integral de comedia musical. Ya les vamos a contar más detalles, no se preocupen. Pero tenemos de bueno, gente, tenemos a nuestro invitado, ¿nos ve, nos escucha? A ver, yo te estoy viendo. Yo no te veo. No sé qué pasa. A ver. Ay, Dios. Esta tecnología. Hola, tenés que apretar tu cámara, dicen ahí. Yo no entiendo nada, chicos. Mi cámara, espera, ¿cuál será mi cámara?
ya va, ¿eh? Ahí está. Vamos, ahí vamos. ¡Ay, qué felicidad, Arturo! La tecnología nos mata. Arturo Puig, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo te va? Acá estamos con Guille y con Alma felices de escucharte y de verte. Se superpone. ¿Cómo estás hoy? Contame, Arturo. Bueno, mira, dentro de todo bien, pero sobrellevando esta pandemia, algunos días bien, otros días mal, muy preocupado justamente por nuestra actividad. Te escucho muy bajito. Acércate un poquito de ruido. Me decías preocupado. Preocupado un poco porque, bueno, nosotros, nuestra profesión, fuimos los primeros en parar y no sabemos cuándo vamos a volver a hacer televisión, teatro, etcétera, 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 ¿no? Así que, bueno, realmente preocupado y esperando, bueno, que de alguna manera esto se resuelva, ¿no? No sé cómo, la verdad que no sé. Sí, este es el tema es el no sé cómo, Arturo, porque puntualmente yo estaba recién contando que Maxi de la Cruz pudo debutar en teatro en Uruguay. Logró que en una sala de 1000 personas le permitan 230, puso mesitas y pudo hacer un show, en este caso solo, pero bueno, vos sabés que hay historia, siempre lo que se está diciendo es, bueno, Arturo puede trabajar con Selva, pueden hacer una obra los dos, aunque sea Cartas de Amor, por decir algo, que ya sabemos que han hecho, no, porque ustedes conviven, entonces no se van a contagiar mutuamente. Pero, viste, no es fácil, uno lo piensa así, pero ¿qué va a pasar con la gente? Bueno, la expectativa es ver qué pasa en el día a día, todo el mundo está hablando ahora de este agosto, este nefasto, con tantos años y mirar hacia el futuro. Eso hablando del teatro. Ahora, yo te digo, Arturo, yo pienso que televisión se podría estar haciendo. Bueno. Porque lo que pienso, fíjate vos, en un estudio enorme de Canal 7, haciendo un producto, un diálogo padre, hija, nieta, como vos quieras. Vos en una punta, una actriz en la otra, un actor, con algún contenido, con alguna trama, donde estén de a dos, de a uno. A mí me parece que algo se podría generar. ¿Cómo lo ves? Perfecto. He pensado, en cualquier momento lo voy a proponer, porque hay historias que se pueden hacer perfectamente. Claro. No hay por qué acercarse, ni mucho menos, ¿no? Además, con cámaras profesionales están los primeros planos, y uno puede hacer perfectamente cualquier historia, ¿no? Exactamente, yo pienso lo mismo. Vos sos director, bueno, estabas haciendo el exitazo de Hello Dolly cuando llegó esta desgracia. Estoy segura que se podría trabajar. Si se puede hacer un noticiero, televisión pública, se puede hacer una ficción. ¿Vos lo ves igual que yo? Exactamente igual que vos. Sí, sí. Y voy a tratar de ver si se puede hacer, porque realmente yo creo que si se puede hacer un noticiero, como yo veo, que están de alguna manera guardando el protocolo. Claro. Una ficción se puede hacer perfectamente, con un buen libro. Eso es lo que yo pensaba. Ay. Yo pensaba lo mismo. Yo lo escuchaba, primero Alejandra Darín dijo que ustedes no eran esenciales, después vino, ahora mismo Ricardo dice, después de 5 meses somos todos esenciales porque el trabajo es esencial. Así que yo estoy segura, yo creo que tienen que convocar urgente. Así como, mira, te digo, he visto ficciones con Hugo Arana, hablando con Mauro Alghileri, como por teléfono, y me emocioné y me encantó. Entonces, ¿cómo no se va a poder hacer? Hasta se podría hacer una mesa con distancia, como si fuera una mesa de café. Pero vos te acordás de lo que era Situación Límite. Exactamente. A eso me refería cuando yo te dije que yo hice programas de esas características. Si claro. Cama que era. Primero, dos actores que trataban un tema. No necesariamente estaban separados, uno en una mesa, en un sofá, de hecho, hecho con Lupi, con un montón de gente. Ay, Arturo, te escucho tan bajito. Chicos, ¿ustedes igual? Un poco claro. Bajo, sí. Ahí está, acércate, por favor. Y bueno, se podría hacer perfectamente. Eran 4 actores, 2 en los primeros 2 bloques y 2 en los segundos bloques. Claro.
Sería una fórmula, pero perfecta. Yo creo que a esta altura, te digo en serio, me parece que se podría hacer impecable, que lo tendrían que pensar a pensar, porque me parece que incluso, viste, sería 4 actores por semana, o se podrían hacer más capítulos, se podría estar trabajando para mí perfectamente, con todas las condiciones, con todo lo que ya se sabe, que es el control sanitario, por supuesto. Pues yo creo que se puede hacer perfectamente, en cualquiera de los canales, en cualquiera de los canales se puede hacer. Lo creo, claro. Porque realmente es una situación muy difícil esta, muy, muy difícil. Hay gente que está pasando muy, muy mal. Sí, yo sé. No es el caso, obviamente, de ustedes que han trabajado toda la vida y pueden aguantar, pero hay cualquier cantidad de actores que no pueden aguantar, y además sería un alimento también para la obra social de actores, que es la que peor está, por no tener el aporte de la gente que trabaja, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual, vos lo estás diciendo. Alma, ¿querés saludar a Arturo? ¿Lo escuchás? Sí, lo escucho, yo lo escucho muy bien. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. Ahora, Arturo, te quería preguntar, ahora que se están, no poniendo de moda porque se han hecho siempre, pero que se hacen mucho los remakes de series o películas que se han hecho, ¿te gustaría que se haga un remake de Grande Pa? ¿Y quién te gustaría que interprete a tu personaje? No, no sé, la verdad que no lo he pensado, ¿no? Pero sí, yo creo que se puede hacer tranquilamente, hay muchos actores que podrían hacer ese personaje, ¿no? Así que bueno, seguramente en algún momento lo van a hacer. Sí, es una fórmula de éxito total. De hecho, cuando Arturo lo hizo, ya se había hecho Crecer con Papá. Claro, exactamente, lo había hecho Alberto Martín con Lorena Paola y creo que Claudia Rucci. Así que, y había tenido mucho éxito, ¿eh? O sea, los capítulos que había hecho Alberto habían funcionado muy bien porque es una historia, bueno, entrañable, ¿no? Hermosa, hermosa, hermosa. Guille, vos que estás del lado del teatro, ¿querías saludar a Arturo? Claro que sí, Lau. Hola Arturo, un placer saludarte. ¿Cómo empezar a hablar con esta eminencia, ¿no? Porque no solamente es un gran actor, mi mamá ha tenido tus discos, con lo cual yo te escuchaba en casa, en el viejo Winco, y la verdad que nosotros que amamos el teatro, queremos rescatar que no solamente es un gran actor, sino un enorme director, porque tenés una sensibilidad muy importante al exponer tus obras, al relatar esos cuentos hermosos desde Le Prénom, terminando por Hello Dolly, que fue un monstruo, fue un titán. Y mi pregunta para aquellos que están del otro lado es, ¿en qué momento un director dice, es acá, por acá va lo que yo quiero contar y acá la obra está terminada para mostrar? ¿Cuándo es ese momento? Bueno, eso va pasando a medida que uno va ensayando, ¿no? Por supuesto. Yo tengo como una especie de método, entre comillas. Yo hago mucha lectura de mesa, bastante tiempo. O sea, nos sentamos en una mesa y empezamos a leer y a leer y a leer. Y ahí los actores empiezan a escuchar entre ellos mismos, se corrigen algunas cosas de la obra que pueden sobrar o pueden faltar. Y cuando se llega al escenario, prácticamente los actores se saben la obra de memoria de tanto leerla. Entonces es fácil los movimientos. En una obra tipo Le Prénom, ahora en un musical, bueno, ya ahí está la coreografía, la coreógrafa, la escenografía, los maquinistas, porque en los musicales, sobre todo, por ejemplo, Hello Dolly, tenía unos decorados impresionantes y atrás del escenario era para poner uno al lado del otro y los maquinistas eran primeros actores, porque la verdad que... Bueno, pero vos también hiciste Piel de Judas, que fue impresionante. Bien, bueno, la fotografía de Alberto Green, que giraba, y bueno, y Sugar también tenía... Sí. Muy importante. Y a mí lo que me gusta como director es que no haya ningún bache ni oscuro. Prefiero que todo vaya corriendo, o sea, cuando termina una escena ya está empezando la otra, ¿no? Que fluya. Claro, y eso, bueno, complica un poco a veces a los decorados y ese tipo de cosas, pero bueno. ¿Y cómo sos? Arturo, ¿te enojás? ¿Sos bueno? ¿Sos estricto? ¿Cómo sos?
No, yo creo que soy estricto, pero trato de conciliar siempre. Como yo soy actor, entiendo, de pronto, bueno, un actor me dice, mira, yo no me siento muy cómodo haciendo esto. Bueno, muy bien, a ver, ¿quién me proponés vos para hacerlo? Y a lo mejor él está más acertado que yo, porque lo está interpretando. Puede ser. Y me ha pasado como actor que de pronto un director me marque algo y decirle, mira, yo acá no me siento muy cómodo, prefiero hacer manera, ¿qué te parece? Yo creo que el teatro hay que conciliar, digamos, ¿no? Y también tener mucha, ¿cómo te puedo decir? Yo ahora, la última obra que hice fue El Vestidor, con Jorgito Marral, y muchas veces hablábamos que si no nos hubiéramos llevado tan tan bien él y yo, con tanta confianza, con tanto saber que uno se tira la pileta y el otro lo va a agarrar, no se podía, porque dependíamos el uno del otro, ¿no? Así. No, maravilloso. Tu trabajo en El Vestidor fue con los dos, pero impresionante, y se estaba eso de la conexión, ¿no? Fundamental, en dos actores en escena. Conexión, y a veces eso no pasa y bueno, se complica, ¿no? Pero bueno, como director siempre trato de que eso funcione, digamos. ¿Qué te pasa en lo particular por estos días, Arturo? ¿No te estás viendo con tus nietos, tan solitos con Selva? ¿Cómo se pasa la vida? ¿Con videollamadas? Videollamadas, a veces pasan... por enfrente. Y bueno, desde la vereda, yo en la puerta y ellos en la vereda, nos tiramos besos. ¿Cuántos tienen los hijos de tu hija ya? 10 años Nicolai y 8 Elisabetta. ¿Están adaptados, divinos? No tenés idea. Oh. Es impresionante, amorosos. Qué divino. Bueno, dos chiquitos... que la verdad me encantaría conocer algún día. Y claro, y hoy en día estudiando en la casa, como todos. Claro, están con Zoom, que bueno, que los están matando con el Zoom. Así que... Después, bueno, Arturo, yo lo que quiero es que, así como dijimos lo de la televisión, que, a ver, están los actores jóvenes, viste, reuniéndose y tratando de ver qué se puede hacer para llevar adelante la ficción, con empresarios, con todos los sub-35 que le dicen, pero ustedes que son los grandes, tienen que hacer realmente una movida para que haya algo de tele. Se hizo cuando había la democracia, se logró hacer esas ficciones pequeñas y tan valiosas, y estoy seguro que vos podés ser uno de los mentores para que esto salga adelante, porque vos más que nadie conocés el oficio, conocés la posibilidad de que eso se haga, Arturo, ojalá que puedas. Realmente es muy valorable lo que están haciendo los jóvenes. Yo estoy en contacto con ellos y realmente sí, estoy en contacto con ellos y me parece fantástico lo que están haciendo. Me va a encantar. Quiero verte en Netflix. Bueno, claro que sí. ¿Cómo no vas a poder hacer una ficción? ¿Cómo no van a...? Tiene que venir mucho trabajo, Arturo. Mucho. No puede ser que España y México y todo no ganen. No quiero. Muchas cosas que acá podemos hacer. Seguro. Bueno, ¿cómo está Selva? Muy bien. Bueno. ¿Oy? Bueno. Mandale un beso enorme, Arturo. Gracias por esta comunicación. Lo mejor para los dos y ojalá pronto vuelva el trabajo y vuelvan los besos y los abrazos, que es lo que más nos falta. Beso enorme. Grande, te quiero mucho. Un abrazo para todos. Y espera un minuto. Almita, ¿la gente le manda saludos, Arturo? Sí, hay saludos. Emanuel dice, un genio, Arturo. Tuve la suerte de conocerlo y se nota que es una gran persona. Marcela dice... Qué gran actor, te vi en Nuestras Mujeres en el teatro. Ojalá pueda verte pronto de nuevo. Ojalá. Así que la gente te quiere ver, Arturo, en tele, en teatro, siempre te mandan mucho amor. Beso enorme para los dos. Hasta la próxima. Bueno, acá charlábamos con Arturo Puig, me costaba un poquito escucharlo, creo que ustedes lo escuchaban mejor. Vamos a un corte y ya venimos con más aquí en Gossip por KZ. Gracias.
No sé si ella ya se dio cuenta o... Ahí manda el grupo. Estoy segura que no le llega buen wifi ahí a la oficina. Sí, 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 es eso. No es otra. Laura enseguida sigue con nosotros, un pequeño problema técnico. Laura sigue desde el canal, hoy tuvo que cambiar del lugar donde sale siempre y lamentablemente hay un problema de conexión. Guille, sabemos que hoy en día estamos todos los programas iguales, que están los servidores, están los artistas, lamentablemente saben primero cómo son los servicios de internet acá en Argentina, que no siempre son los mejores y que hay temas de conexión. Ahí volvió Laura, a ver si está todo bien. Quiero que sepan que esto es la gerencia que nos sacó de nuestra oficina, nos puso en otra oficina. Bueno, así estamos. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Hoy es por hoy nada más, así que lamento por el público, pero bueno, yo no tengo la culpa, viste, son temas técnicos. Vamos a seguir, vamos a hablar de MasterChef Celebrities, que están con todo, están muy ansiosos, están firmando muchas figuras, ya contamos de Ileana Calabró, de Katy Fulop, de Georgina, de Sophie Perchano, parece que quieren convencer a Federico Val de cocinar. Opa. Y a Moldavski, no sé. ¿Te acordás que dijimos que había pocos varones? Bueno, los quieren convencer para que cocinen, ojalá que sí, tienen que tener 16 participantes, así que van por eso. Dicen que lo van a anunciar entre ahora pronto, antes de fin de mes tienen que anunciarlo, porque ya empiezan a grabar y ahí se va a develar un poco quiénes son los que van a estar sometidos al jurado de Christoph, de Donato y de Germán Martitegui, que parece que Christoph dijo que va a ser terrible. ¿Cómo quieren que la gente se anote si le dice esto a Christoph? ¿Qué dijo Christoph, Alma? Sí, así es, Christoph, la verdad que dijo frases que dan miedo. Yo te digo, si fuera una de las celebrities que llaman para MasterChef, después de esto no sé si me anoto, porque dijo, primero que le recomienda al famoso que participe que se ponga el ego en el bolsillo. Así empezó a Christoph. ¡Ah, Christoph! Para empezar, después dijo, las pruebas serán bravas y hay que sumar encanto a la hora de cocinar y estar preparados para las devoluciones o para fracasar en algo. Si no te la bancás, madre mía. Como habla Christoph con sus expresiones. Escúchame, si no dice eso a un cualquiera, un anónimo, alguien que quiere ser chef, es bancable, porque está muy bien que así sea. Pero a un famoso, me parece fuerte, me parece que Christoph se equivocó de reality, Alma. Sí, pero a mí es lo que me gusta un poco de MasterChef, porque MasterChef justamente siempre tuvo eso, las devoluciones duras, ser exigente con los participantes. Entiendo que en ese caso era gente que quería ser chef profesional y tenían que bancarse de exigencias, y en estos casos son famosos que van para hacer un programa de televisión, pero de todas formas, si todo es lindo, si todo sale bien, si todo le dicen que es riquísimo, no tiene mucha gracia el programa. Ver al jurado... No, yo estoy de acuerdo, pero tampoco poner llorar a la figura, ¿no? No. A encontrar un tema, un término medio, ¿qué decís, Guille? Me encanta que primero que haya varones, ya quiero... que esté Fedeval ahí. Ahora, yo digo, llámeme a mí, que no soy famoso y que cocino horrible, para superar un trauma. Pero tienes que llamarme a mí. No, pero me encanta Christoph en villano. Porque, viste, es como decís vos, Lau, en todo programa que se noveliza, tiene que haber un villano. Y me copa, pero tranqui, Christoph, porque mirá que hay personalidades fuertes ahí, ¿eh? Ileana, ¿sabes qué? Te contesta y te deja con el sombrero de chef en el piso. Pero me encanta que lo anuncien pronto, porque quiero saber quiénes son esos 16 elegidos para poder volvernos a meter en MasterChef, que lo estamos esperando todos. Es verdad, me parece que puede llegar a ser uno de los programas de la temporada. Pero bueno, programas de la temporada también hay en otras plataformas, en otros canales, en otros países, y hubo dos series que, de HBO que tuvieron un éxito impresionante. Una se llama Succession, que ya contamos que es la saga de una familia, que él es dueño de un multimedio, un tipo que tiene mucha influencia en la política, y bueno, ese personaje y toda su familia son los protagonistas de Succession. Otra serie es Euphoria, con Zendaya, con Jacob Elordi, con gran elenco, que también tiene que ver, en este caso, con juventud, con un secundario, y con todos los conflictos, con drogas, con bullying, pero bueno, vamos a ver qué nos dice Alma, si hay nuevas temporadas de estas exitosas series, Alma.
Sí, de Succession estuvo hablando una de sus protagonistas, que es Sarah Snook, que interpreta al personaje de Jovan, una de las hijas de este empresario tan, tan terrorífico, porque la verdad que cuando la vean van a ver que da miedo, y habló de varias cosas. Ella fue una de las nominadas al Emmy. Recordemos que Succession tuvo 18 nominaciones al Emmy, así que no exageramos acá en Gossip cuando decimos que realmente lo mejor que hemos visto es fantástica, y una de esas nominaciones fue como mejor actriz de reparto en drama para Sarah Snook. Y lo que dijo es que obviamente la idea era grabar en abril para poder estrenar en septiembre u octubre de este año. Lamentablemente por el COVID se han postergado, y la idea es empezar a grabar antes de Navidad para que se estrene en 2021. Ojalá se logre. Por ahora esa sería la idea. Lo que le preguntaron es si se iba a hablar del coronavirus, porque obviamente es en tiempos actuales. Ella lo que dijo es que no particularmente, no es que van a hacer una cosa especial, pero capaz, para que se noten los tiempos que están, haya una mascarilla, haya un alcohol en gel, como datos para enterarnos en qué época están, que es actual, pero no es que va a tratar sobre el COVID, ni mucho menos. Así que me quedo más tranquila, porque no es lo que yo quiero ver en Succession precisamente, pero bueno, por ahora entonces, lamentablemente, la temporada 3 queda para 2021, que se va a comenzar a grabar en Nueva York, pero sabemos que en Succession viajan por todo el mundo, como ya contó Laura, que están en distintas ciudades de Estados Unidos, que van a Escocia, que van a Londres, que van a distintos lugares. Por ahora la idea es grabar en New York, y obviamente si se puede, también ir viajando con todos los protocolos. Y en el caso de Euphoria, la segunda temporada ya estaba escrita, igual que Succession se iba a grabar en abril, también se pospuso. Y lo que decía Zendaya es que la idea es empezar a grabar cuando lo que ellos tienen escrito se pueda grabar y sea seguro. Yo lo que me imagino es que lo que tienen escrito son muchas escenas de contacto, entonces no quieren hacer una segunda temporada, como vos decís, Laura, que se pueda hacer alejado, porque no es la gracia de este tipo de series. Lo que sí dijo Zendaya, que capaz hacen, son unos episodios puente que no serían de la segunda temporada. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, los personajes por separado, mostrando un poco de sus historias, capaz frente a una computadora, hablando por teléfono, sin estar en contacto con otros. Para mantener el calor de la expectativa. Claro, porque la primera temporada fue el año pasado, todo este año no hubo nada, para que la gente se enganche y siga con Euphoria, pero eso no es que serían unos primeros episodios de la segunda temporada, sino que sería aparte. Después de la segunda temporada empezaría como ya está escrita. Y lo que te quería comentar, Laura, es que me sorprendió que Jacob Elordi comentó lo mismo que vos comentaste de Normal People, que tenían una coordinadora para las escenas de sexo. En Euphoria también hay escenas de sexo muy fuertes, parecen casi reales, igual que Normal People, y contó que tenían una coordinadora, que por un lado a veces es un poco incómodo, porque te corta un poco la química que vos tenés con tu compañero o compañera, pero que por otro lado era muy necesario y que los ayudó muchísimo. Así que se ve que ahora en Estados Unidos, en el caso de Normal People es en Irlanda, pero se está usando mucho esto de coordinadora para escenas sexuales. Sí, por un lado la coordinadora de escenas sexuales o coordinador tiene que ver con los movimientos coreográficos para que todo dé genial en cámara, para que no haya roces ni problemas también de los actores, porque no te olvides que también está el tema del Me Too, y puede haber denuncias y demás. Entonces, un poco es por un lado para que salga impecable, y por otro lado para el control y que no tenga ninguna denuncia o juicio posterior. Entonces sí, se cubren, digamos, con la persona que es la artista, porque es una artista, que está permanentemente en control, lo hizo también en Bad Education, en varias otras series, viendo cómo se graban las escenas que tienen que ver con el contacto de los cuerpos, por así llamarlo, ¿no? Así que bueno, interesante, es una técnica que ya la vienen adoptando en varias series, y seguramente así va a seguir. Así que veremos. Pero apúrense, porque hay series que no van a seguir en Netflix. ¿Cuál es, Guillermo? En realidad hay muchas películas más que series, porque series solamente anunciaron Alive and Kicking, que es una serie que se retira el 10 de agosto, o sea que hoy ya le damos un beso a Alive and Kicking, y también una serie de animación que se llama Redline. Esas serían como las series que están yéndose de Netflix. Películas, se van casi todas. La semana pasada habíamos hablado que Laura contó que en noviembre desembarca finalmente Disney Plus acá en Latinoamérica. Ergo, habíamos ya previsto que Netflix iba a desprenderse de toda esa factoría. Ya comenzó entonces el éxodo de la maquinaria Disney de Netflix a Disney Plus. Las que no están más y no van a estar es Alicia a través del espejo,
que es animación live action de Disney, El Diario de la Princesa 2, con Anne Hathaway, también se va, Capitán América, Civil War, Guerra Civil, que es, que es de Marvel, y Marvel ahora pertenece a Disney, y Vacas Vaqueras, ya empiezan como a migrar, pero después tenés 12 años de esclavitud, que también se va de Netflix, 28 días con Sandra Bullock, Las Pesadillas de Freddy, la 3 y la 4, que yo amaba que estuviesen ahí, chau, no están más. Diana, la película de la princesa Diana, duró muy poco y ya se va. Una esposa de mentira con Jennifer Aniston, que justamente ayer un amigo me dijo, estoy viendo esto, apúrate porque te queda poco tiempo para verla, porque de un momento a otro Netflix la vuela. Eurotrip, que es muy recomendada, Flashdance, muchos clásicos, Jóvenes Brujas, hay para mi visión favorito 3, los chicos, afecta a todo público, pero digámosle al público que si bien Netflix tiene su propia producción, como ya hablamos un montón de veces acá en Gossip y Laura lo explicó mucho mejor, también, digamos, las películas que prestan su servicio a Disney tienen ciertas licencias que pueden caducar, 6 meses, 3 meses, o sea, no es que hay un problema interno, simplemente son licencias que se terminan. No pasa lo mismo con las producciones de ellos, que obviamente van a quedar. Así que apúrense porque Netflix tiene muchísimos títulos que se van, por eso, pero se también están, así, dice... cuando Laura... Sí. No, te decía que por eso se apuran tanto Netflix a poder hacer nuevas producciones. Porque con esta historia de que Disney, Fox, Marvel le sacan todos sus títulos, obviamente el catálogo de Netflix va a sufrir mucho. Y ni hablemos cuando llegue HBO Max, cuando llegue otras plataformas, todas le van a sacar contenidos a Netflix. Netflix lo único que le va a quedar son los contenidos propios, que está apoyado. Por eso está sumando contenidos polacos, contenidos mexicanos, contenidos turcos, contenidos que hasta ahora no formaban parte del catálogo de Netflix y que aparecen para poder subsanar esta quita alucinante de estos títulos impresionantes que está contando Guillermo. Seguí, Guille, seguí. Sigo, exactamente, es lo que dice Lau, y además, bueno, son estos títulos que ya no están, pero atentos porque como hacemos siempre en Gossip, en unos días seguramente Laura va a traer todas las novedades de lo que viene en septiembre, que como habías dicho, Lau, septiembre es como un precalentamiento, ¿no?, de títulos fuertes, ¿no? O sea, se lanza todo más exacto, en octubre. Exacto, se esperan estrenos en Netflix, se esperan. Recordemos que todavía, por suerte, ahora el 20 vamos a ver Crímenes de Familia, la película argentina que habíamos ya recomendado con Celia Roth, Solá, Benja Amadeo y Diego Cremonesi, entre muchos que le hicimos la nota el viernes pasado, que tuvo tanta repercusión, porque bueno, ojalá que sumen títulos argentinos, que le den espacio a otras producciones, pero claro, los títulos, Nuestra Diario de una Princesa, Mi Villano Favorito, La de Mar, obviamente son películas muy fuertes, que Netflix me parece que la va a sufrir, porque la gente busca en el catálogo, esto no está, esto no está, esto no está, y uno paga un abono mensual, ¿no es cierto? Tal cual, que tampoco implica que no vuelvan a estar, porque ha pasado, por ejemplo, con Historias Cruzadas, que es una de mis películas favoritas, que se llama The Help, en inglés, que habla de esta lucha de poderes y de cómo las sirvientas de color afroamericanas de color negro vivían en Estados Unidos hace muchos años, con actuaciones brillantes de Viola Davis. Esa película, me acuerdo que yo quería verla siempre, me la sacaron, después la volvieron a poner y después la volvieron a sacar. Va como... cambiando, digamos, como que se renuevan, como decíamos, las licencias, un poco te desconcierta, pero también tengamos en cuenta que también son las reglas del juego, más allá de que está planteado de que de acá a futuro lo que va a primar es el streaming, o sea, televisión abierta para ficción, como dijimos en Gossip, se está lamentablemente agotando y empecemos a acostumbrarnos a tener estas plataformas porque es lo que viene. Tuve la chance de tener Amazon Prime este fin de semana, pero no funcionó la clave que me pasaron. Pero pude ver el catálogo, es impresionante. Por eso ahí la entiendo, Alma, cuando ve todas esas producciones que decís, es una mejor que la otra. O sea, es impresionante. Lo que pasa es que Amazon, Amazon, tenés que tener, todavía hay un mes gratis, ¿no? El primer mes. Pero cuesta bastante entrar. Hay gente que ha querido entrar y no ha podido. Pero bueno, te dan el primer gratis, obviamente después cobran, ¿no? Según el servicio. Pero obviamente que va a tener todo. Amazon va a tener todo y veremos cómo va a funcionar y si va a ganar espectadores y ni hablar cuando llegue Disney Plus. ¿Y qué pasa, Alba, con Bryan Cranston, esa estrella de Breaking Bad? ¿Va a volver, no va a volver a la saga, va a haber precuela? ¿Qué va a pasar con él? Claro, lo que pasa es que la gente quiere que vuelva siempre como Walter White. Le pasa un poco como le pasa acá a Guillermo Francella, que quieren que haga Pepe Argento durante toda la vida.
Brian Cranston ha hecho mil de proyectos, pero siempre quiere, le pregunta Walter White, Walter White, Walter White, Walter White. Él, lo primero que le habían ofrecido es dirigir algunos capítulos de Better Call Saul. Él ya ha dirigido capítulos de Breaking Bad, por ejemplo, pero en ese momento él estaba con otros proyectos de televisión, de cine y teatrales, entonces no pudo. Y lo que le preguntaron es si le gustaría volver como Walter White. Él dijo que si el creador de la serie y el, uno de los productores, que son los mismos de Breaking Bad que de Better Call Saul, quieren y escriben algo para Walter White, él está dispuesto. ¿Qué pasa? En Better Call Saul puede hacer una participación, perfecto. Pero si fuera de Breaking Bad, lo que quieren hacer es una precuela. Pero lo que pensaba yo es, sin spoilear nada, porque esto se ve en los primeros minutos del primer capítulo, él, antes de vender metanfetamina, era un profesor de química de secundario, con una vida normal, con una mujer, con un hijo discapacitado, la mujer embarazada de una hija, y siempre tenía como una vida aburrida, medio que se burlaban de él porque nunca le pasaba nada interesante. Entonces, si haces una precuela de Breaking Bad, no sé cómo lográs que sea interesante, metiendo nuevos personajes, o tendrías que inventar una historia, pero ya no iría con lo que cuentan en el pasado de Breaking Bad. Es medio complicado, porque si inventás todo un pasado que no está en Breaking Bad, no va a tener después mucho sentido. Así que yo creo que... ¿Por qué no vivir a este pobre hombre y lo liberan de ese personaje que ya fue maravilloso? Y que haga otras cosas, es un tipo bárbaro, es productor, es director, es un actorazo. Me parece que hay que buscarle otra historia a Bryan Cranston y dejar descansar a este personaje porque me parece que ya cumplió su ciclo. La gente quiere que siempre esté, pero bueno, está ahí como generoso igual con lo que dijo. No, no, estuvo muy bien. También recordemos que hay un tema que de edad, porque él ya tiene 12 años más que cuando empezó Breaking Bad. Y si vos querés hacer un pasado de algo que pasó 20 años antes... Está bien, existe el maquillaje, las pelucas, pero ya no sería lo mismo. Yo creo que, como vos decís... No, existe la computadora, como se vio en el irlandés. Sí, en el irlandés. Pero me parece que no es lo mismo. Yo creo que Breaking Bad tuvo un principio y un final perfecto. Fueron 5 temporadas espectaculares. Yo creo que en un momento hay que soltar. Sí estaría bueno, capaz, alguna participación en Better Call Saul, algún bolo, como le diríamos acá. Pero ya él está para hacer muchísimas cosas. Breaking Bad fueron esas 5 temporadas geniales y yo creo que seguir estirándola. Ya hicieron la película El Camino, que en este caso estaba protagonizada por Aaron Paul, que es el personaje de Jesse Pinkman, su compañero, y no fue el mismo éxito. Yo creo que cuando ya querés estirar y estirar, estirar algo, me parece que hay un momento. Pero viste que no va como es Hollywood, viste como es Hollywood. Ellos le quieren buscar y quieren seguir explotando. Mirá si querrán seguir explotando, que justamente vos le preguntabas a Rulo Wigalma si le gustaría que hoy se haga Grande Pa y con quién él lo vería. Podemos pensar nosotros quién puede ser el Grande Pa. Podríamos nosotros pensar quién podría ser un actor de más o menos unos 35, 40 años para hacer ese personaje de 40, 45 de Grande Pa. Yo lo veo, por ejemplo, a Michelle Noel. Sí, pero ¿no tendría que ser un poquito más grande? Porque las hijas no eran tan chicas. Sí. Eran adolescentes, más o menos. Sí. Había una más no, chica. Cuando empezaron eran más chicas, fueron creciendo con el padre. Claro. Con el tío, en realidad. Claro, fueron creciendo. Pero bueno, digo, tendría que ser un perfil así, un sensible, ¿no? Porque esa era un poco la ternura que le daba Arturo. Pero bueno, después seguimos. Piensen ustedes, escriban a ver quién les gustaría que haga hoy Grande Pa, o las chancletes, claro. O el personaje de María Leal. Los escuchamos. Escriban en @gossipcasetao. Que hoy, como recordando dónde estamos, Alma, si la gente se acuerda. Sí, hoy con los problemas de conexión que tuvimos, no le dije a la gente dónde nos pueden ver, que nos pueden ver en el canal 30 de Cablevisión Digital. Mucha gente nos pregunta... porque no tienen a veces Cablevisión Digital, tienen otros, lamentablemente, por ahora, Cablevisión Digital, Cablevisión Max, Cablevisión Flow, todos esos están en el canal 30, también en la aplicación, como dijimos, de Flow, sino en YouTube, estamos siempre en vivo, en el canal de KZO, y obvio que estamos también en Twitter, como @gossipkzo, que entonces pueden dejar propuestas de qué actor o qué actriz se ven para hacer un remake, por ejemplo, de Grande Pa. Y te decía, Alma, que con Guille averiguamos que mirá que hubo una película maravillosa que tiene nada más que 80 años. 80 años. La película es de 1940, se llama Rebeca, fue una historia pero maravillosa de Daphne du Maurier, una película romántica, una película de aquellas, donde entraba nada menos que Jean Fontaine, que era, viste, esa frase famosa de sueño con mar, sueño, anoche soñé que volvía a Manderley. ¿Qué era Manderley? Era una casa
donde la lleva su amor, que era nada menos que Laurence Olivier, a quien ella conoce en la Costa Azul, ¿viste? Se casan así en un romance alocado, ella era nadie, él era un hipermillonario, y empieza toda el ama de llave de esa casa Manderley, alucinante, en el medio de la nada, a pensar, ¿viste? Esta me la quiero sacar de encima, y a crear toda una trama sobre si se había suicidado o cómo, si el hombre, en este caso Laurence Olivier, había matado a esa primera mujer, ¿no? Y a sembrarle miedos, bueno, es toda una trama dirigida nada menos que por él, me saco 40 sombreros, Alfred Hitchcock, que fue su primera película en Estados Unidos. 1940, plena guerra, y el éxito alucinante de un film que quedó para siempre, Rebeca, esa mujer inolvidable. Y ahora se ponen a hacer la remake, ¿es así, Guille? Es así, señora, se ponen a hacer la remake, y no solamente la remake, sino que actorazos, porque la vimos en Cenicienta, en la versión live action de Disney, es preciosa, y encima demuestra que es buena actriz, hablamos de Lily James, que va a ser de esta joven recién casada, joven, rica y recién casada, podría llamarse también. Joven, rica y estanciera. Exactamente. Que ahora va a ser obviamente la película color, estamos hablando de una película, como decía Lau, de 80 años, que era en blanco y negro, pero a la gente joven como nosotros, ponele, sobre todo como Alma, no le tengan miedo a las películas en blanco y negro, porque son maravillosas, no solamente Rebeca, Sunset Boulevard es imperdible, y hay de todo. De hecho, si pueden ver Lo que el viento se llevó en blanco y negro, véanla. Más allá de eso, Rebeca vuelve después de 80 años, el 21 de octubre se va a hacer el estreno de esta nueva versión de esa mujer inolvidable. Mirá, él, el galán, el galanazo millonario, es Armie Hammer, que es divino, es un príncipe hecho persona en carne y hueso. Y ahora, el ama de llave siniestra, actriz, pero de primera calidad. Christine, es el personaje clave de la historia. Exactamente, es como el hilo conductor, ¿no? Como el que te lleva a todo ese thriller. La villana, y la villana. Exactamente, que nosotros ponderamos mucho las villanas. En este thriller gótico, quien va a meter miedo es Christine Scott Thomas, que es una actriz, pero de la hostia, y que va a ser de quien va a atormentar a esta pobre niña que llega a esta mansión. Todos queremos ir a Manderley, porque, o sea, en la del 40 era una mansión increíble. No me quiero imaginar ahora con el CGI, con los efectos, lo que va a ser, si no es una mansión verdadera. Por supuesto van a encontrar locaciones que va a ser algo imponente. Pero esta nueva versión va a estar dirigida por Ben Wheatley, que tuvo sus experiencias cinematográficas no tan fructíferas, pero le tienen toda la esperanza a esta producción, porque mucha gente está esperando ver esta vuelta al romance y al cuento clásico del thriller gótico, el cuento simple pero efectivo, de inicio, nudo, desenlace, porque viste que hay muchas películas que te dejan pensando, que tenés que después estar debatiendo. Este es un cuentito con su terror y su misterio. Exactamente, así que este 2021, este 2020, el 21 de octubre, este año yo lo doy por perdido, perdón, chicos, en Netflix va a llegar Rebeca. O sea, lo vamos a tener al alcance del control remoto. La nueva versión... ¿Ahora, en octubre? El 21 de octubre, o sea que ya estaba terminada, evidentemente. Claro. Estaba en proceso de postproducción, y obviamente se estrena en Netflix el 21 de octubre esta nueva historia, y vamos todos para mandarla. Y ahora sí podemos ir todos, porque la vamos a sentir más cercana. Yo no sé por qué siento que si Alfred Hitchcock renaciera y volviera a vivir, le agarraría un ataque de locura con esto. ¿Viste? Porque él tanto que luchó con todos los productores, ¿viste? En ese momento de Hollywood, porque en ese momento se estaba haciendo, el mismo productor, Selznick, estaba haciendo nada menos que Lo que el viento se llevó. Y no le daba mucha bolilla a Hitchcock, ¿viste? No. Hitchcock decía, bueno, quiero tanta plata, no, menos por supuesto, quiero tantos, grabar, filmar 48 días, no, denle 36. Pobre Hitchcock, ¿viste? Hizo una joya que quedó en la historia del cine, como todo lo que él hizo. Se vino a Inglaterra a vivir con su familia a Estados Unidos. Todo esto lo contó su hija, que le costó mucho a Hitchcock adaptarse, hacer esta historia, bueno, pero la hizo con esos actores increíbles, que él en realidad el personaje de John Fontaine, que es la chica que se casa, esta chica que de la Costa Azul pasa a vivir en esa hipermansión alejada del mundo y con esa ama de llaves que le hace la vida imposible, en Manderley, él quería que sea Vivian Leigh justamente, Vivian Leigh estaba haciendo la otra peli, pero bueno, fue John Fontaine, que él no se llevaba bien con John Fontaine, que encima John Fontaine era una diva de la época que exigía algunos planos que otro no hacía, ¿viste? Cuando Hitchcock le decía al otro, no, ese plano
no, yo no voy. A Hitchcock, viste, decía que no podía hacer ese plano, loca el miércoles. Bueno, así que... Atrevida. De todo, fue una mujer inolvidable y sobre todo la película, bueno, quedó en los anales del cine, así que veremos. Me parece que esta es una versión con efecto, pero edulcorada, nunca va a ser aquella no. memorable historia con Oliver, aparte de Laurence Olivier, un Laurence Olivier jovencísimo, maravilloso en la cumbre de su época dorada en Hollywood. Pero bueno, veremos y después lo sabremos. Vamos a respirar un poquito, vamos a otro corte, puede ser Clini, y venimos por más acá en Gossip con KZO. Y seguimos acá en Gossip por KZO, en el canal 30 de Cablevisión Digital, en YouTube, nos pueden ver, nos pueden seguir. La gente, Alma, nos va a contar un rato si votó, quién creen que puede ser el nuevo Grande Paz, si es que alguna vez se haga la remake, a quién ven como las chancles, son el personaje de María Leal. Pero mientras nos trasladamos a unos premios muy conocidos que le han dado grandes triunfos a muchos artistas, que son los premios de Eurovisión. ¿Y qué pasa ahora con esos premios, Guille? Los premios de Eurovisión, como bien decía Lau, que obviamente, como dice su título, se basa su exponencia y su show en lo que son los países de la Comunidad Europea, los productores de Eurovisión se unieron con productores de Estados Unidos. ¿Para qué? Para llevar el festival al país, bueno, al que tenemos acá arriba, ¿no? A todo Estados Unidos, que tiene 50 estados. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hacer el concurso, que no se va a llamar, obviamente, Eurovisión, porque no es en Europa, sino que se va a llamar American Song Contest, que significa concurso de la canción americana. Y van a participar uh-huh. todos los 50 estados, ¿sí? Antes de del gran show, va a haber una sección, todo esto va a estar televisado, por supuesto, lo van a poder ver en la tele allá en Estados Unidos, antes de todo el gran... el cierre, digamos, del festival, arranca una sección que se va a llamar American Song Contest Academy. O sea, la academia del concurso de la canción americana. Yo les traduzco. Como si fuera que primero hacen un reality antes del festival en sí. Exacto. En ese reality van a estar unos jurados, que todavía no sabemos quiénes son, pero se los vamos a contar, ni bien sepamos, que van a estar eligiendo los artistas provenientes de cada uno de los 50 estados de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ajá. Particularidad muy importante. Los artistas que se presenten pueden ser amateurs, que hacen sus temas y los cuelgan en las redes, como ha pasado con muchos que hoy son famosos, como Justin Bieber, Taylor Swift, pero también pueden ingresar a este Eurovisión norteamericano artistas profesionales. O sea, que si Lady Gaga quiere presentar un tema, lo puede hacer, puede concursar. Por supuesto que también se van a valer de los ya conocidos shows estándar. O sea, seguramente van a invitar a famosos, a cantantes hiperfamosos para que abran la gala, cierren, hagan una especie de halftime show como en el Super Bowl. Va a ser como una cosa muy, muy grande. Imagínense, 50 estados. Cada estado va a ser representado por un cantante. Va a ser importante. Y, digamos, después de la academia, algunas televisaciones, las primeras, van a consistir en face-off. ¿Qué significa el face-off? Que es cara a cara. Los concursantes de diferentes estados van a competir cara a cara y a partir de ahí van a ir saliendo diferentes semifinalistas, que van a ser, no sé, 16, 8. Después se va a ir achicando ese círculo hasta que queden, obviamente, 4, que sí van a ser televisados en prime time. Después viene la semifinal y, por último, la final más grande. Esto es un artículo que lo sacó Rolling Stone, que es como la Biblia también de la música, junto con Billboard, que son los rankings musicales más importantes, y es muy peculiar, porque Eurovisión está tan ligado desde el 56, si mal no recuerdo, a Europa, toda la vida, en épocas de Europa, que también había muchísima crisis, como hablábamos recién con la época dorada de Hollywood, ellos supieron mantener este festival vivo, ha salido muchísima, muchísima gente talentosísima a través de los años, y ahora está buenísimo que se diversifique en otro continente y en otro país en particular que tiene tantos estados. Quizá, ¿quién te dice que a futuro Latinoamérica no esté involucrada? Porque sería genial, ¿no? Que cada país mande a su representante, más o menos como el premio OTI, ¿te acordás que acá que se hacía mucho y que mandábamos representantes de acá? O cuando obvio. Valeria triunfó en el festival Yamaha. Sabemos, está buenísimo, porque me parece que es
en San Remo. O sea, me parece que está muy bueno para el mundo de la música. Ay, no me digas Moscú, que me voy a ver Naya Natalia otra vez. pero estoy enamorado de ese documental. Pero digo, es muy bueno que este festival se abra mediante estos productores para que muchos artistas, sobre todo los amateurs, tengan la posibilidad de ser escuchados. Que hay, a veces decimos, hay tanta gente talentosa que no tiene esa suerte de estar en el lugar indicado, con el productor indicado, en el momento indicado, que todavía permanece en anonimato. Y es una buena opción para escucharlos, ¿no les parece? Sí, a mí me parece que, bueno, es como Genios de la Argentina, ¿no? Que acá lo hizo Yudica, y que es esto de buscar en todas las provincias el talento, en ese caso compite en los estados. Eurovisión siempre ha tenido una gala, pero lujosísima. Han salido grandes estrellas. Me acuerdo que Israel ganó con una chica trans, que le fue brutal también, que Israel participaba en Eurovisión. Bueno, veremos cómo les va a Estados Unidos si compra la marca, es porque le interesa, porque ya tanto The Voice como otros formatos ya han pasado y buscan una nueva línea de competencia de reality, en este caso de cantantes. Pasamos un poco de los reality de cocina a los reality de cantantes, que han vuelto a tener lo suyo. Y por estos días, el jueves, chicos, en Miami, se va a hacer el gran festival Juventud, que tiene que ver con Univision, que Univision siempre lo que busca es, bueno, juntar figuras para que la gente lo mire por la tele. Pero claro, la gran noticia de los premios Juventud de este jueves es que lo va a conducir Sebastián Yatra. Y que, por otro lado, va a estar ahí Dana Paola. Dana no se privó en nada, se mostró en estos últimos días en una piscina en Miami, lo mismo hizo Sebastián. Y después, bueno, ella ayer, como estaba en los ensayos y todo el tema del backstage, lo que hicieron es mostrarse que uno estaba junto al otro, un poquito de acá, un poquito de allá, y al final subieron la foto juntos, obviamente con mascarillas, obviamente con todos los cuidados, de lo que va a ser esta fiesta que se espera para el jueves. Por supuesto, le fueron a preguntar a Tini Stoessel qué te parece y qué no te parece que estén juntos Dana Paola y Yatra, que hicieron un tema, pero no, que no va a ser ese tema el que van a cantar en esta fiesta, ella va a cantar otro tema. Y obviamente quedan que hablar. Yo, para mí, no son pareja, ni lo fueron, pero las fans de Trini, Trini es nuestra productora, de Trini, están muy enojadas, porque obviamente cuando uno subió una imagen de Sebastián y de Dana, Paola, decían, ¿quiénes son estos? ¿Quién los conoce? Son estrellas, y lamentablemente el mundo de la música necesita figuras y figuras y figuras. Y la mexicana, con Elite y lo demás, y el colombiano, per se, con su música, y que porque va a hacer gira con Ricky Martin y con Enrique Iglesias y todo lo demás, son figuras conocidísimas entre los hispanos en Estados Unidos. No es que no lo sea Tini, pero para algunos Tini les duela, aunque no les duela, era la novia de Sebastián Yatra. Una cosa es Tini en Europa y en todos los países donde se le dio Violeta, que es como otro mercado, donde Tini es adorada, en Europa y en toda América Latina, en países donde se ha visto la serie, pero, y que después han seguido su carrera, por supuesto, pero en Estados Unidos y entre los latinos es más conocida Dana Paola y es muy conocido Sebastián Yatra. Esta es la realidad, nos guste o no nos guste. Es así porque, bueno, ustedes saben que a los argentinos nos cuesta mucho, mucho entrar en el mercado latino, por eso es que cuando uno escucha el nuevo tema de Lali, no se sabe bien ni en qué idioma canta, porque es el yo-yo y el yu-yu y el bin, todas esas cosas que se ponen como para que parezcan latinas, porque es la única manera de entrar en el mercado. Algo de eso hay Alma, ¿no? Sí, yo creo que sí. A uno acá en Argentina se le hace raro escucharlas hablando así. A mí personalmente mucho no me gusta, pero entiendo y las comprendo que es la única forma de meterse en el mercado latinoamericano y también con el público latino que hay en Estados Unidos, que es muchísimo. Lo entiendo porque es el gran mercado. A mí se me hace muy raro cuando las veo hablar de tú o sin pronunciar la Y, pero es comprensible y obviamente ellas tienen que priorizar su negocio y no les conviene estar solo para un público argentino, sino que les conviene expandirse obviamente a toda Latinoamérica y también a Europa, porque se está escuchando muchísima música latina, mucho pop latino, mucho reggaetón. En Europa también escuchan mucha música hoy en día en español, en los bares, la mayoría deben estar cerrados, me imagino, con la pandemia. Pero antes, en los boliches, aparte de escuchar música en inglés, estaban escuchando mucho reggaetón latino. Entonces me imagino que está buenísimo para una chica argentina que entrar en ese mercado. Yo lo entiendo, es un poco raro para los que la conocemos y somos de acá escucharlas hablar así,
pero lo entiendo. Yo personalmente, por ejemplo, a Dana Paola, antes de Elite, no la conocía. En mi caso, yo, argentina. Sé que era una superestrella que estuvo en Rebelde, pero yo acá que no veía Rebelde México, antes de Elite no la llegué a conocer. Claro. En cambio, en México, obviamente, debe pasar al revés. Ellos conocían a Dana Paola y capaz no sabían quién era Tini. O ahora un poco sí, porque más allá de haber sido la novia de Yatra, Tini también hizo muchas colaboraciones con otros cantantes de reggaetón. Claro. Entonces, eso creo que hace que lleguen al resto de Latinoamérica. Pero creo que no es cuestión de los Oscars ni de que compitan los países. No es una Argentina contra México, no es un mundial. Pero también es un poco la están provocando un poquito a Tini y a las fans, porque ellos están en pareja, ¿no? Pero hacen las fotos juntos, van juntos, y las fans de Tini enloquecen totalmente. Sí, yo creo que Lali tuvo más oportunidades que Tini en ese sentido, porque grabó con los CNCO. ¿Cómo se dice? Sí, bueno, los mexicanos que salieron de un reality. Los cinco sé que son de países diferentes. Sé que hay un puertorriqueño, bueno, sé que hay un cubano, son cinco de países diferentes. Está bien, pero salieron de un reality de México, creo, a eso voy. Bueno, esos chicos grabaron con Lali. No importa. ¿Cómo? No sé si el reality no era de Estados Unidos. Era de México. Bueno, puede ser, perdón si me equivoqué. Pero lo que sé es que Lali estuvo con ellos y que grabó, y no solamente grabó temas, sino que hicieron juntos una publicidad de una gaseosa, la más conocida en el mundo. Así que hay ya un lanzamiento, una presencia de Lali entre los hispanos en Estados Unidos. Lali ha estado por allí, Tini también. Tini, viste, no es que no tenga presencia, pero todavía le falta la entrada a Estados Unidos, que es el mega mercado. También le falta a Lali. Pero quiero decir que es el mega mercado que todos los artistas del mundo quieren conseguir. Por ejemplo, si hay alguien latino que en este momento se estrella en el mega mercado, es Maluma. A partir de grabar con Madonna, de entrar en esas ligas, ahí es donde Maluma realmente es una estrella internacional, como lo es Ricky Martin. Ricky Martin era una estrella, pero cuando llegó a Broadway, hizo Evita con Madonna, ahí es donde dijeron, bueno, sos nuestro, ya está. Por más que puertorriqueño, por más que vivía en Los Ángeles, por más que todo, hay un momento donde ahí te aceptan, ¿entendés? Ricky Martin ahora es una estrella para ellos propia, pero no lo era. También, bueno, como digo, ahora lo es Maluma. Aparte son figuras que en general, más allá de que sean latinas, hablan en inglés, cantan en inglés, se desarrollan en inglés, cosa que todavía Tini ha sido figura de Disney, y en ese sentido sabe inglés, ha hablado, pero Lali todavía no entró en eso, ¿no es cierto? Son detalles que son niños, pero en Estados Unidos son muy importantes, muy importantes. Van a aceptar más a alguien que sea de familia latina, pero que haya nacido en Estados Unidos, que alguien que venga de afuera y se vaya integrando, le va a costar. Pero bueno, siempre ha sido para los argentinos el mercado más buscado. En su momento, cuando Sandro cantó en el Madison Square Garden, fue histórico, fue una cosa, llegaron los Pimpinela, hay algunos que han logrado entrar en otra época, pero no es una cosa para todos, no es tan sencilla ni tan fácil. Valeria tiene mucha impronta en Miami, pero no es que vas a Wisconsin y saben quién es Valeria Lynch, no sé, sabrán algunos, pero no es una mega figura como en este momento es Maluma en todo Estados Unidos, que eso es lo que se busca, ¿no? Ser figura en todo el mercado americano, y eso no es fácil, no es sencillo. Aparte, después algunos se integran a series, a películas, a otros productos, como digo, aunque parezca una pavada, cuando Ricky Martin hizo Evita, ahí fue un paso adelante impresionante. Piensen que ahí estuvo nuestra Elena Roger en su momento, pero no, ella después, bueno, no se quedó bien en Estados Unidos, no entró en ese mercado. Pero no es fácil, no es sencillo ese tipo de impronta en el mercado latino. Y obviamente, tanto Yatra como Dana Paola ya lo tienen hace rato. Entonces, bueno, ellos son los que van a ser las grandes figuras de estos premios Juventud, con muchos otros, no solos, y cuesta mucho. Entonces es lógico que las fans de Tini, que la aman acá, que la aman en Europa, que la aman en un montón de países, también en Estados Unidos, tienen su público, estén desesperados por esta unión que finalmente se da en esta pareja, que ellos no se privan de mostrar en fotos, en comentarios, se agrandan encima, pobre Tini, pero es lo que hay. Y pasamos de Tini y de Dana a hablar justamente de otra estrella latina que se llama Selena Gómez, y que justamente va a estar en una ficción
absolutamente americana, ¿no, Alma? Sí, así es. Bueno, Selena Gómez en realidad es de madre mexicana, pero ella nació en Estados Unidos, es estadounidense, ciudadana americana. Ella se había hecho famosa por Disney también, con una serie que se llamaba Los Hechiceros de Waverly Place. Disney, obviamente, Estados Unidos, que va para todo el mundo, también hizo su carrera musical, pero es una gran actriz, estuvo excelente en la última película que hizo ella con Woody Allen, está fantástica, tiene 27 años nada más. Me encantó. Es divina ella, y ahora va a protagonizar... De Julia, New York. Exactamente. Ahora va a protagonizar una serie para Hulu, que es una de estas plataformas nuevas que estamos hablando, que ya funciona muy bien en Estados Unidos, con más de 30 de millones Disney. De Disney. Y que va a llegar el año que viene, si sale todo bien, acá a Argentina. Es de los mismos socios de Disney, pero va a tener distintas producciones, no va a tener lo mismo que Disney Plus. Y en este caso, Selena Gómez va a protagonizar junto a nada más y nada menos que Steve Martin y Martin Short, dos genios de la comedia de toda la vida, genios totales. Selena no solo va a protagonizar junto a ellos, sino que también va a producir. Ella se metió en producción, como vos decías, Laura, primero hay una parte económica, que lo sabemos, pero ella ya hace mucho tiempo que viene diciendo que le interesa la producción. De hecho, fue una de las productoras de 13 Reasons Why, 13 razones por qué, y ella, más allá de la parte económica, como aclaramos, que obviamente se lleva su porcentaje, le gusta la producción y quiere dedicarse a eso, aparte de la actuación y aparte de la música. Así que acaba de ser una... Pero, perdóname, qué actorazos, nada menos que Steve Martin y Martin Short, que son, como decir, los reyes de la comedia. Es una maravilla, porque Selena Gómez también, hay que reconocer su romance, todo el tema de Justin Bieber y lo demás, le dio una impronta increíble. Pero yo me voy a atender el teléfono, sigan ustedes y después vengo, ¿eh? Me cuentan mucho más, ¿puede ser? Ahí volvemos. Perfecto. Bueno, les sigo contando entonces a la gente, Guille, que encima de todo, el ideólogo, el creador de esta serie, el productor, es el ideólogo de This Is Us, que es esta serie que Guille te venimos recomendando, que la tenés que ver, que fue el éxito de la cuarentena, y la serie obviamente viene de antes, pero esta cuarentena en Argentina, todo el mundo la estuvo viendo y todo el mundo está comentando, y también los creadores son los hermanos Hoffman. Así que creo que va a ser un éxito total. La serie lo que trata son de tres desconocidos, Selena, Steve y Martin. Steve Martin es una persona, sí, Martin Short. Sí, y Martin. Otra se confunde, claro. Se confunde porque el apellido y el nombre son, digamos, similares. Martin y Steve, por las dudas, para que no se equivoque la gente. Martin, Steve y Selena son tres desconocidos que son fanáticos del true crime. ¿Qué es el true crime? Es un género que puede ser tanto literario, puede ser en podcast, puede ser en cine no ficción, justamente sobre crímenes reales, donde el autor relata y cuenta detalles de casos totalmente reales. Entonces, ellos tres son fanáticos de este género, pero de repente se ven envueltos en un crimen real ellos mismos, tan fanáticos que son, y ellos ahí se ven envueltos en un caso. Envueltos en contra. En un... La serie yo creo que igual va a ser más para el lado de la comedia, porque teniendo, pero, como dijimos recién, a Martin Short. Ojo, Martin... ojo, ¿eh? A mí me encanta cuando el comediante sale de su zona de confort. Obvio, ¿no? Y han hecho otras cosas y son actores súper completos y pueden hacer lo que quieran. Pero me suena que si han elegido estos nombres, quieren tener... Sí. Es lo que me suena a mí, ojo, capaz nos sorprendemos, como dice Guille, pero yo creo que la van a tirar más para el lado de la comedia. Selena ha hecho también las dos cosas, ha hecho comedia excelente y ha hecho drama. En este caso yo siento que voy a ir más por el lado de la comedia, o capaz un dramedy, ¿viste? Como se dice ahora, Guille, claro, que está muy de moda. Un dramedy, eso a mí me encanta el dramedy, es un género que me encanta, porque yo soy fan de la comedia, pero a veces me gusta también que haya otro tipo de contenido, y el dramedy la verdad que es algo que disfruto mucho. En el caso, por ejemplo, de quizás que nombrábamos recién, que es el ideólogo, es el productor ahora de esta serie, es un dramedy, pero la parte de comedia no es esas comedias tipo Friends que lloras de risa, no es para reírte, viste, con chiste, 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 sino que es algo más familiar, algo lindo de ver, y que tiene momentos emotivos y de drama. Hay que distinguir, no es lo mismo una sitcom, como Two and a Half Men, Big Bang Theory, Friends, que dijimos recién, a una comedia familiar, que es algo lindo de ver, que te podés reír en algunas partes, pero no es que vas a estar esperando el chiste y el remate cada 5 segundos, como pasa en las sitcom americanas, ¿viste, Guille? Que te tiran remate, sí, remate, remate. Claro. No hay un segundo donde no paren, es distinto. La serie se va a llamar Only Murders in the Building, que sería Solo Asesinos en el Edificio,
Todavía no hay una traducción oficial porque recién está anunciada, como digo, Hulu no llegó a Argentina. Pero me da comedia ahora con ese título, ¿eh? Me da comedia con ese título. A mí también, a mí me da comedia, por eso te digo, veremos cómo será. Y obviamente el estreno está para 2021, ya no van a llegar para este año. Recordemos que Martin Short y Steve Martin tienen 70 y 74 años respectivamente, entonces no creo que se quieran arriesgar a filmar, porque, a ver, como decía Laura, una cosa es hacer una ficción separados en un estudio grande, pero estas grandes ficciones yo creo que ya la quieren hacer cuando sean seguros y se puedan obvio hacer todo tipo de escenas. No, claro, creo que quieran. Ahora no, no es el momento. No, no tiene sentido, porque una cosa es acá, por ejemplo, en Argentina. Yo hablo de Argentina, que es el país que estamos nosotros y que nos interesa que la industria empiece a funcionar y que trabajen los actores. Cada país tendrá su protocolo y sabrá. Puede ser, como dice Laura, que de a poco se empiecen con ficciones así. Pero si vos tenés preparada una mega serie con tres nombres impresionantes, pusiste toda la plata, te conviene esperar y hacerla como está descrita, que tener que hacer cada actor en una habitación separada y filmando distintos planos. Me parece que no tiene sentido, como decía Jacob Elordi de Euphoria o Zendaya, una serie que tiene un montón de escenas de sexo, de los chicos, de fiestas, de estando juntos. No, para hacerlo, hagámosla bien. Claro. Succession, que con Laura, que decimos siempre somos fanáticas, yo hace un año que estoy esperando la tercera temporada, pero prefiero esperar unos meses más y verla como tiene que ser, que la den ahora y que sea cualquier cosa, que se filmó como pudo, como cada actor en su casa. No. Por eso me decepcionó el final de RuPaul, que fue mediante Zoom, y no era lo mismo de la temporada 12. Claro. Él, viste, RuPaul con una máscara, porque no tiene ni, no se sabe maquillar, entonces ni siquiera podía ir la maquilladora, ni la peinadora, o el peinador, de peinadores, no sé qué es lo que maquilla él, pero estaba con una máscara de catch, y las reinas en su casa, y no era lo mismo, viste, o sea, tenía que estar en el escenario, desfilando, pero bueno, hay que acostumbrarse hasta que esto se termine. Que se tiene que terminar. Una cosa es un reality que ya estaba empezado, porque RuPaul ya habían hecho, ¿no? Ya habían grabado. Lo agarró en medio. Claro, bueno, en ese caso lo entiendo, aunque no es lo mismo como decía Guille, pero lo entiendo. Pero una serie como Succession, que cada temporada tardan como un año en filmarla, que piensan cada detalle, hacer cualquier cosa apurado para entregar algo, yo prefiero esperar y ya ver la serie como tenía que ser, porque aparte, como les decimos, se graba en varios países diferentes. La verdad que las locaciones son impresionantes. Entonces, no, me parece que no tiene sentido hacer algo apurado. Prefiero esperar, aunque sea un bajón y todos queremos verla ya mismo. Quizás, bueno, muchísimas series. En ese caso, prefiero esperar. Y en este caso, yo creo que también van a esperar una vez que sea seguro. No sé si hasta que llegue la vacuna o con algún protocolo anterior, pero sí esperar un poco hasta que puedan filmar los tres y obviamente va a haber más elenco. Entonces, Only Murders in the Building, solo asesinos en el edificio para Hulu. Hulu, como dije, en Estados Unidos, Guille, ya tiene 30 millones de suscriptores. Vino con todo, vino con todo. Que como vos bien decís, son los productores de Disney, pero es otra, digamos, es otro público. Es un corte en la torta demográfica. No tiene nada que ver con el público que va a ver Disney Plus. Tal cual, exactamente. Guille, es totalmente diferente. Y Hulu, sabés que ganó muchos suscriptores con Palm Springs, esta película. Claro, la tengo que ver todavía, la vi. ¿La viste al final? No la pude ver al final, pero la voy a ver. Yo igual, todavía no la vi, pero la quiero ver porque son dos actores, bueno, un actor y una actriz, fantásticos, que en Estados Unidos lo adoran. Bueno, Guillo, vos me dijiste que How I Met Your Mother, sí, la viste. Sí, la vi. En un momento me cansó, te voy a ser sincero. Ah, no llegaste a verla a ella entonces, a Christine Melotti. No sé, la verdad no me acuerdo porque en un momento me cansó, era demasiado obvia. Lo que pasa es que yo después de ver Friends tengo o Will and Grace o The Nanny, la niñera, tengo la vara de la comedia muy alta, entonces a veces me parecen muy repetitivos. De hecho, con Modern Family las últimas me pasó que no eran tan graciosas y me parecía que usaban chistes que ya había visto, entonces como que sí, se va diluyendo. A mí, bueno, con Modern Family, dicho, te conté, a mí la última temporada directamente me decepcionó. No me gustó nada la última, pero sí admito que todas las primeras, hasta la octava más o menos, la disfruté un montón. How I Met Your Mother sí me encantó. Siempre hacen esa comparación con Friends, son muy diferentes. Friends a mí me hace llorar de risa cada vez que la veo, me caen lágrimas. How I Met Your Mother es divertida, capaz no me hace reír tanto como Friends, excepto algunas escenas, pero tiene un contenido muy lindo. Y la historia tiene un twist final, tiene más historia, digamos. Viste que Friends tiene Ross y Rachel y todo, pero es más la comedia. Sí, es más salto de risa. Claro.
Es más Chandler y Mónica, que son mi pareja favorita y los adoro, pero no tienen un conflicto. Sí. Están juntos, son felices y me encanta. Pero en How I Met Your Mother hay mucho más conflicto, que también está bueno agregarlo. Pero lo que iba es que, bueno, Kristen Milioti es una de las actrices de How I Met Your Mother, y Andy Samberg, que es el protagonista de Brooklyn Nine-Nine, otra comedia que está muy de moda en Estados Unidos, protagonista en esta película Palm Spring, que es de Hulu, y ahí los suscriptores subieron, pero millones, millones de suscriptores solo por esta película. Imagínense, saben que en Estados Unidos es todo 100% legal, acá debería ser así también, pero algunos entramos, yo misma, a algunas páginas que no lo son. En Estados Unidos si no porque... No, obvio. Primero que no tenemos la opción y tampoco tenemos la economía de Estados Unidos, que como decía Laura, una sale $5, otro $6, y a ellos capaz no le hacen la diferencia. A nosotros acá... Y acá vas a ir 700 pesos, 800 pesos. ¿Entendés? O sea... Eso sí nos hace la diferencia. Porque una familia va a pensar en tener Netflix, o tener Hulu, o tener Amazon Prime. O sea, no es que va a ser y. Acá tenés que manejarte por lo que más le conviene a tu bolsillo. Y hablando de Amazon Prime, vos sabés que yo estoy feliz porque yo soy fanático de Buffy la Casa de Vampiros y tenía la serie, pero después la tuve que vender por problemas importantes. Pero la tenía original con sus cajitas importadas, bla, bla, bla. Y en su momento estuvo en Netflix. Poquito tiempo. Poco. Después la sacaron. Como hoy comentamos que hay muchas películas y series que se van de Netflix en agosto, como en todos los meses. Pero... sube las 7 temporadas de Buffy la Casa de Vampiros a Amazon Prime. O sea que los fanáticos de Buffy y de Sarah Michelle Gellar van a estar felices porque van a tener en Amazon Prime, que no tengo yo todavía, las 7 temporadas de Buffy la Casa de Vampiros. Así que se van renovando todo el tiempo, como que están tomando más fuerza tanto Amazon como Hulu, ¿no? Están como empoderados. Sí, yo estoy indecisa, porque como decís, Guille, yo dije, bueno, apuesto por una, porque como decís, acá en Argentina no podemos pagar todas, lamentablemente, y yo estaba ya segura por Amazon Prime, pero ahora Hulu y HBO Max también tienen re buen contenido y van diciendo que van a tener nuevas series, entonces ahora no sé qué hacer, porque yo ya estaba a punto de contratar Amazon Prime, pero ahora la verdad que todas tienen muy buenos contenidos, y no sé qué hacer, porque tener todas acá es realmente muy caro, todavía no están los precios oficiales de todas, pero como dice Guille, 601, 800 otras, 500 otras, Netflix, es difícil. Netflix, por ejemplo, todavía no me animo a sacármelo, porque aunque no tiene todo el contenido que tenía antes, todavía hay cosas que me gustan de Netflix y que quiero ver. Entonces estoy muy, muy indecisa. La verdad que no sé qué hacer. ¿Vos, Guille, por cuál vas? Yo sé que hay una que voy a ir porque sí o sí la quiero, que es Disney Plus. Por Disney Plus no hay duda. O sea, yo voy... Y después tengo Netflix, también estoy pagando Spotify, si vamos a hablar de gastos. Disney va a estar sí o sí. Ahora estoy entre Amazon o Hulu, porque Hulu me está interesando muchísimo. Y estoy dejando con mucho dolor HBO de lado, ¿eh? Pero lo que pasa es que no puedo todo. Entonces, Amazon pesa mucho más, está pesando mucho. Pero Hulu también viene corriendo rápido. Entonces, no sé cuál de las dos. Por ahí, si arman algún paquete, porque sería interesante que armasen tipo paquetes de plataformas, ¿entendés? Si vos querés tener... No creo que se quieran unir. No, no creo. No, estoy soñando lo único. Lo único es Hulu y Disney, como decimos, que son del mismo socio, en ese caso, tener algún paquete. Pero lo que pasa es que creo que no les conviene, porque les está yendo muy bien por separado, que tengan que pagar todo el que quieren pagar los dos. Yo, Guille, soy al revés que vos. Disney Plus es la que yo ya sé que no creo que tenga, porque vos sabés que a mí saga de Star Wars nunca la vi, perdonen los fanáticos, pero no. No, pero yo las películas de Disney, las de princesas, las de animación, todo eso, La Sirenita, La Bella Bestia. Nunca fui muy Disney. No, nunca fui muy a las películas Disney. Pero Hulu, sí me está llamando, Hulu, que te gusta como digo Hulu. Sí, me está llamando porque mucho trompita, la. Porque ponés trompita, pero yo digo Hulu y no hago Hulu. ¿Entendés? Pero tiene muchas U, ¿cómo querés que haga? Sí, ya sé, sí, yo me da gracia. Me da gracia como decís Hulu. Pero por ahora te digo que me está llamando mucho la atención, y Amazon Prime también, y HBO Max también. Entonces ahí estoy perdida porque vos. No sé qué va a pasar, por ejemplo, la gente ahora acá en Argentina que tiene HBO, cuando venga HBO Max, no sé si los productos que están solo en HBO, para mí los van a sacar para que compres HBO Max, porque viste cómo son. Si les conviene. Por suerte, por ejemplo, la suscripción de Cinear es gratuita, que es la plataforma de cine argentino,
que te ingresas con tu email o con alguna página tipo ingresar con Facebook. Eso, por suerte, es gratuito, sí. Y los alquileres son recontra baratos, los de los estrenos, de 30 pesos, 20, 25 pesos. Eso, el que lo quiere tener, es súper importante porque ves cualquier película nacional en la gran calidad que tiene Cinear. Pero cuando te pones a pensar en el bolsillo con las plataformas de afuera, y yo no sé si mucha gente va a elegir todas las plataformas porque no se puede solventar. No, exactamente. No, acá estamos, chicos. Estábamos hablando de la nueva serie, como vos escuchaste, de Selena Gómez, que es para Hulu, que decíamos que en Estados Unidos tienen la posibilidad de tener todas las plataformas porque salen 5, 6, 7 dólares, pero acá claro. 600, 700, 800 pesos no es tan fácil. La gente no puede tener todas. Entonces estábamos diciendo cuál elegiríamos nosotros. Seguro. Estaba pensando que es genial, por otro lado, Selena Gómez, tan joven, ¿no? Y ya ponerse a producir y a trabajar en negocio de espectáculo, y me parece que es una de las figuras más promisorias. Llegar ahora a trabajar con estos grandes, haber hecho la película con Woody Allen, me parece que se posicionó en otro lugar. La verdad que está fantástico, me alegro por ella, me encanta. En la película con ese chico Timothée Chalamet estaba fabulosa, así que realmente me alegro mucho por ella y me parece que es el camino de Jennifer Aniston o de Reese, Witherspoon o de todas esas actrices, Nicole Kidman y los demás que eligen las plataformas, pero para hacer productos que las compensan, ¿no? Que estén ellas como estrellas. Ya dice que ya contaste, ¿no? De que se va a tratar la serie Alma. Sí, sí, ya conté, decía que van a ser tres desconocidos que son fanáticos del true crime. El true crime en Estados Unidos es un género de cine, no ficción, literario, de podcast, de crímenes reales, de autores que cuentan casos reales, y ellos tres, siendo fanáticos de este género, se van a ver envueltos en un caso real. Y lo que decíamos con Guille es que creemos que teniendo estos grandes nombres de la comedia, va a ser una serie más tirando a comedia, nos imaginamos. Claro, claro, me encanta. Hay que ver cómo es el guión, pero qué bueno, es un elenco, me encanta. Steve Martin, desde que lo vi, siempre, toda la vida, pero la película con Meryl Streep, ¿cómo se llamaba? ¿Enamorándome de mi ex? No. Sí, Enamorándome de mi ex. Divina, divina película. Bueno, vamos a ver, Alma, ¿alguien me escribió? ¿Alguien pregunta algo ahí en las redes? No, algunos estaban escribiendo actores que les gustaría ver en el remake de Grande Pa, por ejemplo, tiran que quieren a Flor Bertotti y a Fede Amador. ¡Lindo! Una linda pareja. Bueno, ellos estuvieron juntos en Mini ya, pero acá me encantaría una hermosa pareja. Después tiran. Buena idea, muy buena idea. Sí. ¿Viste? Muy bien. La gente, varios han tirado a Facundo Arana, que la gente lo adora, lo tiró también para ser el protagonista. En mujeres dijeron Celeste Cid. Y no también en. No, yo estoy diciendo acá lo que dice la gente. Entonces, ¿hasta ahora te gustó Fede Amador y Flor Bertotti? Me encanta. Facu también lo vería, por supuesto. Pero me encanta, me encanta. Fede Amador, como el plan de Pai y Flor Bertotti como la niñera, me parecen espectaculares. Muy buena idea, muy buen elenco, se diga. Bueno, ya se la podemos tirar ahí a Turovelsky para la pantalla de Telefe. No es mala idea. Hablaba de Selena Gómez, Alma, ¿y qué pasa con otra actriz que me encanta y que se llama Elle Fanning? Elle Fanning también va a ser una miniserie para la misma plataforma que Hulu, que es, le decía a Guille que ya tiene 30 millones de suscripciones en Estados Unidos. Acá Argentina todavía no llegó, pero va a llegar. Capaz, para cuando llegue a Argentina, estas series ya van a estar, porque la idea todo es para 2021, y Elle Fanning va a protagonizar una serie que se va a llamar The Girl from Plainville, la chica de Plainville, que trata sobre el caso real de Michelle Carter. Este caso ocurrió en 2014, de una chica de 17 años, que incitó, mediante mensaje de texto, a su novio de 18 años a suicidarse. ¿Cómo era esto? El chico ya tenía, lamentablemente, tendencias suicidas, y la novia, Michelle Carter, le escribía: ¿por qué no lo haces de una vez? Hoy es un gran día para que lo hagas. ¿Por qué no tomas lejía? ¿Por qué no te ahorcás? Lo tenés que hacer hoy, vamos, hacelo, te amo. Lo incitó y el chico terminó suicidándose, lamentablemente. Ella fue presa por, creo que se llama homicidio involuntario, y fue presa durante 15 meses y después salió por buen comportamiento. Este caso fue un caso real. Investigación al suicidio. O instigación al suicidio, sería. Sí,
Y Elle Fanning realmente es muy parecida a Michelle Carter. Es muy, muy, muy similar. Si ustedes buscan Michelle Carter en Google, van a ver fotos de la chica. Y Elle Fanning es físicamente súper parecida, así que el casting está buenísimo, más allá de que Elle Fanning es una gran actriz, obviamente, pero en estos casos el físico de tu rol importa porque tiene que ser de un personaje real. Acá en Estados Unidos, acá en Argentina capaz no es tan conocido este caso, pero en Estados Unidos fue muy conocido y la gente claro. tiene muy presente. ¿Viste cómo acá ocurre lamentablemente con Nair Galarza, que la tenemos muy presente de imagen, que sabemos cómo es? En Estados claro. Unidos hay muchos fotos de Nair Galarza. Claro, es un caso, no pasó lo mismo, pero digo, el caso es similar, y en Estados Unidos tienen muy presente a Michelle Carter, entonces tuvieron que buscar una actriz que sea realmente similar, y Elle Fanning lo es, así que va a ser para Hulu una miniserie, y se va a llamar The Girl from Plainsville, la chica de Plainsville. Vos sabés que me quedé pensando, porque terminé de ver la primera temporada, sé que va a ser la segunda, de Love, Victor, que lo comenté, que es la serie que se inspiró en la película Love, Simon, de esa historia de un chico que descubre que es gay en su escuela secundaria. Qué bien que está hecha, qué cosa que uno diría, bueno, nada, pero con tanta naturalidad y tan tierna y tan bien hecho, el chico, ¿cómo lo eligieron? No sé, pero este chico que hace Víctor Salazar, del actor a que cumple 16 años y ahí descubre, sale con una chica de la escuela hasta que quiere descubrir su sexualidad, ya se sabe que va a haber una segunda temporada, y es de Hulu, por eso la recordé, porque estaba pensando cómo Hulu, de la mano de Disney, hace todo este tipo de series que son realmente con un compromiso social, que lo que está buscando Disney en esta plataforma de Hulu es temas mucho más jugados, obviamente Disney, el Disney original, nunca haría este tipo de temáticas, pero cómo hace temáticas en las que son jugadas, pero siempre dentro de un marco creíble, familiar, real. La verdad que son una serie de una calidad. Esto es una historia tan chiquita que se podría haber hecho acá, con tanto talento que hay. Uno, yo recomiendo ver Love, Victor, porque viste, parece a la escuela secundaria. Obviamente los actores, este chico tiene 20 años, Michael Cimino, la chica que ya conté, que es la que hace de Beth, joven en This Is Us, tiene 24, el otro tiene 22, pero hacen todo de secundaria. De hecho, muestran. Vamos con problemitas de conexión, creo, ¿no? Sí. Sí, sí, parece que ahí se fue. Lo que yo quiero preguntar a Laura es. Si, a ver si Trini la reconecta. Pero lo que quería preguntarle. Toda la historia que... Ahí va. Ahora sí estás. Ahora sí, te había tildado. Te escucho, Guille. ¿Qué le querías preguntar? Quería preguntarte si Love, Victor, sí o sí tenías que ver Love, Simon para entenderla, o podés ver directamente la serie. No tenés que haber visto la película para nada, okay. Porque de hecho Simon aparece en la ficción. Y te explico, okay. Claro, no quiero spoilear, pero bueno, es muy interesante, a vos te va a encantar, está tan, sí. bien, tan bien hecha, porque no es que el chico, viste, llora, sufre, se desgarra, pensando ser gay, ser bisexual, qué soy, qué no soy. Es un chico de 15 años, por cumplir los 16, que se plantea que quiere tener su noviecita, que ve que no la trae, pero es todo tan natural. Además, no hay nada dramático al límite de que vos ves que en la secundaria viste esa cosa de la manteada, o que le van a pegar, o que lo van a agredir. Son todas pequeñas agresiones, pero no llegan a la cosa burda, nunca, nunca. Se mantiene en un tono muy interesante, muy familiar, muy interesante. ¿Qué le pasa en realidad a los padres? ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a la hermana? Bueno, está muy bien, y a todos los otros chicos que también cada uno tiene su conflicto. Muy bien hecha, muy bien hecha, me sorprendió, y por eso digo cómo esta plataforma de Hulu está demostrando cómo se pueden hacer estas comedias que en Argentina, bueno, el ejemplo nosotros pudimos hacer, y un ejemplo doy clarísimo, 100 días para enamorarse. Claro. Eso demuestra lo que es hacer una ficción de calidad, que en realidad el problema es que acá es una mega telenovela, cuando en Estados Unidos hubieran sido 4 temporadas, más o menos, o 3 por lo menos, ¿no es cierto, Alma? Sí, sí, es distinto el formato tira que el formato serie que hacen en Estados Unidos, que es lo que vos decías, que crees que acá las productoras se tienen que adaptar y empezar a hacer formato serie. Yo creo que sí, van a tener que empezar a hacer formato series, o por lo menos, viste, como se están haciendo en el mundo, ¿no? 8, 10, 12 capítulos. En este caso creo que esta de Love, Victor es corta, creo que tiene unos 9, 10 capítulos, pero está impecable, impecable cómo está hecha, con, como yo dije, el Club de las Niñeras, que también parece un producto infantil y tiene unos contenidos fantásticos. ¿Cómo se pueden hacer esas series, viste, cortas, con un elenco? Obviamente hay una producción, pero no son mega elencos,
porque claro, es una familia y algunos chicos más, y cómo podés hacer siempre el baile de la graduación, porque los temas son siempre los mismos, pero cómo esta impronta y cómo realmente sentís lo que le está pasando a ese chico. Por eso me encantó, porque realmente no es morbosa, no es nada, tampoco es blanca. Hay un capítulo que le va a encantar a Guille, porque es el capítulo donde el chico dice, hago las valijas y me voy a New York, y ahí ves lo que justamente se encuentra con Simon y descubre el mundo gay, porque él tenía todo un prejuicio y le muestran todas las variables. En un capítulo, en 25 minutos, te muestran lo que otro le lleva una vida, ¿viste? Una vida. Sin que quite, ¿viste? El drama, pero no es dramática, y sin que quite la comedia, pero no es para reírse. ¿Cómo encontrar un tono? Por eso la recomiendo, si la pueden ver en alguna pantalla, ustedes saben cómo buscarla. Está Love, Victor, que es ese saludo con que él lo saluda a este Simon, que va a ser como su mentor, va a ser como ese chico que ya vivió lo que él vivió en esa secundaria, y le explica cómo llevar adelante los conflictos. La verdad me sorprendió gratamente. Chiquita, sencilla, y me sorprendió. Pero bueno, hablamos tanto de afuera de Selena, de él, de todas las figuras, y chicos, hay que quedarse un poco de la tele de acá. Tuvimos este fin de semana la noticia, que ya a esta altura no es novedad, de que Alejandro Fantino tenía coronavirus. El programa de él hoy a las 4 de la tarde lo va a hacer Horacio Kavak, porque Fantino se retira, queda offline, como él dijo, 15 días. Entre comillas, contagió, porque así lo dijo el propio Mauricio de Alessandro. Ambos dos estuvieron haciendo una entrevista el viernes a Sergio Massa. No se sabe si Massa se hizo poco, qué pasó, dejó de pasar con Massa, pero por suerte en ese estudio estaban también Fernanda Carbonell, locutora a quien conozco mucho, Eduardo Battaglia, Luis Ventura y Marcela Tauro. Marcela, hablé con ella esta mañana, la hisopó gracias a su novio, porque el canal, lo que pasa es que el canal les dijo que no los iba a hisopar. Entonces cada uno de su bolsillo, la verdad, tuvo que poner los 3.800, 4.000 pesos para hisoparse. En el caso de Marcela, la llamó la radio, la 100, donde ella trabaja con Santi del Moro y Guido Casca, y le dijo que la bancaban, pero ella, por suerte, Martín Vicio, su novio, ayer mismo domingo a la mañana le hicieron el hisopado y a la tarde le dieron resultado. Y le dio negativo, y estaba feliz porque también se lo hizo su mamá, porque Marcela convive con su mamá, que es una persona de riesgo, que es quien le cuida a Juan Cruz, a su hijo, cuando ella va a trabajar. Así que gracias a Dios, Marcela dio negativo. De Alessandro, a quien no lo había contagiado su mujer, ¿se acuerdan que estuvo contagiada? Mariana Gallego, lo viene a contagiar, lamentablemente no por culpa de nadie, Fantino, y todo ese equipo había estado haciendo el programa online, pero después volvió, y bueno, no se sabe lo que pasó. Y no se sabe, por lo menos yo hasta ahora no me enteré, qué pasó con Ventura, a quien todavía no le habían dado el resultado del hisopado, tampoco Battaglia o Fernanda Carbonell, porque como digo, cada uno se lo tuvo que hacer en privado. Iban a salir, así como estamos saliendo nosotros por Zoom, con Horacio Cava, que participa de Polémica en el Bar, y a quien lo llamaron para hacer el programa a partir de hoy. Una cosa de urgencia, raro, porque ese canal pertenece a un señor que tiene un centro médico. Entonces, la verdad, lo que hubiera correspondido, que Velocopito hubiera dicho, vayan a hisoparse todos, pero bueno. Silencio en la noche y ya todo está en calma. No entiendo y no puedo dar explicaciones. Y el que dio también positivo, ¿quién es, Alma, a nivel internacional? Oh, sí, hoy confirmó que dio COVID positivo Antonio Banderas, este gran actor que está festejando sus 60 años justo en el día de hoy, lamentablemente aislado con COVID, por suerte con pocos síntomas, muy leves, más que nada el cansancio, que es este síntoma que cuenta mucha gente que tiene COVID, de mucho cansancio en el cuerpo, de que se agitan de ir de la cama al baño, pero por suerte ningún otro problema, está en su casa, no está internado, se va a recuperar enseguida, pero sabemos que en España lamentablemente hay un rebrote. Comentaban hoy que el barbijo es obligatorio incluso en las playas, porque se relajaron demasiado, la gente se juntaba el verano en las playas, y hubo un rebrote de COVID que le tocó lamentablemente a Antonio Banderas, pero como decimos está perfecto de salud, simplemente tiene que hacer su aislamiento por más o menos 15, 10 días, a veces es menos. Quiero aclarar una cosa, Laura, porque a veces la gente pregunta por qué los famosos hacen tan poco tiempo, que a veces es una sola semana de aislamiento. El problema es que a veces se enteran cuando ya llevan una semana o 10 días contagiados, porque los síntomas no siempre empiezan el primer día. Entonces capaz, por ejemplo, Lizzie estuvo 15 días con el COVID, pero ella se enteró una semana después.
Entonces hizo una semana de aislamiento hasta que dio negativo, no contagiaba más, y pudo seguir. No es que es más rápido, hay gente que se cura antes, simplemente que no siempre te haces el hisopado el primer día. Entonces, aclarar eso porque no es que la gente de la televisión se cura antes, ni mucho menos, sino simplemente que nos enteramos después. Pero bueno, Antonio Banderas, muy bien de salud. Fantino creo que también, ¿no? Síntomas leves. Sí, sí, tuvo apenas un picor de garganta y un dolor en la nuca y estaba bien. Y el otro caso, que claro, la gente preguntaba por qué Nicole Neumann hoy ya estuvo trabajando. Y cuando recién el lunes pasado, bueno, porque ella también, ella se enteró los 4 días. De hecho, bueno, salió el comunicado de la persona que trabaja en su casa, que hoy se quedó cuidando a sus chicas, porque ya estaba negativa esa señora que trabajaba con ella, negativa Nicole, y bueno, se reincorpora al trabajo y no contagia. Es así, cuesta creerlo, pero bueno, están saliendo todos estos casos con un contagio leve, en algunos casos asintomáticos, en otros casos con un contagio muy leve, como le pasó a Coco Sigue, que en realidad estuvo internado por un dolor de estómago, pero los 3 días estaba fuera, o Nicole, o en el caso de Fantino, un poquito peor lo pasó Andy Kuznetsov, porque es una persona que tenía antecedentes asmáticos. Pero en general, todos los casos que se están conociendo de figuras, llámese Liz y demás, cuando no hay una complicación terrible o con lo que se le descubrió a Floppy y Oliver y Guarde, en casos de COVID, estamos diciendo, en general, rápidamente les da el negativo y pueden reincorporarse a sus trabajos. De hecho, Mariana Gallego va a donar plasma. Ana Fernández habló con Mirta Legrand, porque Chiquita es una de las de la Fundación del Fernández, y le contó que ella ya hizo el examen, que puede donar plasma y que lo va a ir a donar al Hospital Fernández, que puede donar, se sabe, muchísimas veces, una persona que ya tiene anticuerpos. Así que esta es la realidad. Mientras tanto, quieren que vuelva el fútbol y los jugadores están testeando y es un desastre, ¿no, Alma? Sí, lamentablemente ya hay 21 casos de jugadores positivos, también, como decimos, con síntomas leves, ninguno grave, pero es muy complicado porque yo entiendo, pueden hacer los entrenamientos con el protocolo, ducharse en sus casas, cambiarse en sus casas, pero el fútbol es un deporte de contacto, quieras o no, cuando vos, uno le va a sacar una jugada a la pelota a otro o lo que sea, hay contacto, es muy muy complicado volver a este deporte con todos los protocolos. Yo creo que no es el momento, entiendo, yo soy fanática de River, lo entiendo, entiendo a los fanáticos del fútbol, pero me parece que no es el momento. Entiendo que una cosa es los equipos que van a jugar la Libertadores, que es una copa de toda Latinoamérica, que tienen que tener un entrenamiento, porque no pueden empezar a jugar una copa internacional sin entrenar, claro, estando en su punto y de repente hacer un torneo profesional, pero para el resto de los equipos me parece complicado. Sé que es injusto que entrenen algunos y otros no, y sé que los clubes chicos sobre todo necesitan el fútbol, porque obviamente se están fundiendo los clubes, lamentablemente. Pero para mí todavía en Argentina no es el momento. Yo creo que hay que esperar a que baje un poco la curva. De todos modos, hoy empezó Russo con la gente de Boca. Estaba cada uno en un gazebo separado, cada jugador en un gazebo, entrenando, porque bueno, más allá de que empiece en equipo, lo que necesitan es el entrenamiento personal, ¿no es cierto? O sea, que poner el cuerpo en movimiento, poner el cuerpo en actitud. Así que bueno, Boca empezó, San Lorenzo empezó, lo vi a Tinelli. Hoy en San Lorenzo también, con todos estos casos, creo que River fue uno de los que más casos tuvo, ¿no, Alma? Sí, River lamentablemente ya hoy se confirmó el segundo caso, por suerte dos jugadores súper jóvenes, están perfectos, están aislados, pero sí, bueno, es un riesgo, porque también es muy difícil estar hisopando todos los días, entonces es un riesgo que no contagien al resto del plantel, como decían. No, riesgo y además, ¿sabes qué, Alma? Carísimo hisopar todos los días. No, hisopar todos los días es carísimo. No, lo que digo es que cuando, aunque estos dos jugadores sean jóvenes y no tengan riesgo, sí es un riesgo que, claro, puedan contagiar a otros jugadores. Pero lo que decían es que, por ejemplo, en España, que ya volvió al fútbol, Messi ya estuvo jugando con el Barcelona, pero una cosa es Messi, que tenía un mega gimnasio en su propia casa y pudo entrenar todo este tiempo, y otra cosa es un jugador que vive capaz como yo en un dos ambientes, no puede correr, no puede entrenar, y de repente no puede jugar un torneo profesional. Entonces, como decís, Laura, tienen que empezar a moverse, a entrenar, y eso sí se puede hacer, porque lo pueden hacer separados, con los protocolos, pero ya los partidos es más complicado. Bueno, pero por lo menos eso es lo que hicieron, empezar a moverse, empezar a entrenar, irán viendo, obviamente Caruso Lombardi estaba enojadísimo, hay para todos lados, él en realidad quería que también los equipos de, no solamente los de la Libertadores, empiecen a entrenar, bueno,
De a poco, habrá que pasar este momento, todo el mundo tiene expectativa con el mes que viene, que bajen las casos, vamos a ver qué pasa. El fin de semana siempre los casos bajan, están esperando las cifras de hoy, como bien dijo también Santiago Cafiero, jefe de gabinete, van a ver qué pasa miércoles y jueves, para ver qué van a hablar el viernes, que siempre es el día donde al mediodía, en este caso este viernes, se supone que hablaría otra vez el presidente de la Nación, para ver, porque la fecha que habían puesto es 16 de agosto, ¿no? De esta fase, sí, de este periodo, aunque en el tema de la Ciudad de Buenos Aires van a seguir adelante, en la ciudad está como hay una, como una meseta, y lo que quieren es que se abran ya, que se pongan mesas en la calle, por lo menos en el mes que viene, en septiembre, en algunos bares, vamos a ver si esto va a pasar o no, si va a salvar algún negocio gastronómico o no. Hoy estaba escuchando, por ejemplo, Jujuy, que hay un rebrote fuertísimo, Jujuy, que estaba bárbaro, pero bueno, entran los camiones de Bolivia, Villazón y todo lo demás, han tenido problemas con las fronteras, y en este momento no está colapsado, pero Salud de Nación les ha enviado refuerzos a Jujuy, para que, porque dice que el problema no es que no tengan respiradores, tienen todo, pero no tenían terapistas, no tenían la persona que opere el respirador. Entonces les ha mandado gente de Córdoba, han llegado 4 terapistas desde Córdoba para asistir a la gente de Jujuy. Está muy bien, es muy lógico, está muy bien que Salud de la Nación se ocupe de este tipo de cosas, que se está ocupando puntualmente, porque el ministro de Salud de Jujuy explicó claramente cómo los están ayudando, cómo les sobraban equipos, pero les faltaban en este caso, porque saben ustedes además que cuando se contagia un médico se tiene que aislar todo el equipo, pero bueno, o la personal de salud que sea, pero en este caso le estaban mandando gente de Córdoba para que colabore en Jujuy, para que no colapse nada y todo esté bajo control, y que incluso explicó cómo el sistema de salud privado se había sumado al sistema de salud público para interactuar y para poder atender a todo el mundo. Pero bueno, estas cosas pasan. Vi una pelea en Bélgica donde estaban en una playa, intervino la policía. A los golpes vivos con todo el mundo, porque no querían irse de la playa, no querían ponerse tapabocas, estaban uno arriba del otro, porque las playas en Bélgica no son Mar del Sur, ¿viste? Son unas playitas, ¿viste? De 2x2, y estaban uno arriba del otro, y hubo muchos problemas en Bélgica, que se supone, ¿viste? Y toda la conciencia y toda la historia, y era un desastre. Bueno, Barcelona pasó, por eso lo que contaba Alma también, según yo sé, vive en Marbella, Antonio Banderas, así que muy cerca de esa zona, y bueno, es lo que hay, chicos, es lo que hay. Y esta noche ahí cantando, veremos esta semana si Ángela Leyva se sigue luciendo, porque sin dudas es la mejor, y porque la desafío a Che Guevara que cante Sos mi amor, mi cómplice y todo, nada menos que ese tema basado en la letra divina de Benedetti. Así que el te quiero, vamos a ver cómo, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, vamos a ver si lo hace Ángela Leyva, y mientras tanto quién pasa y quién no pasa en esta lucha entre influencers y todos los rumores que hubo, que ya no es Bake Off, es el cantando donde decían que el voto iba a ser de una manera y fue de otra, porque iba a eliminar el jurado y finalmente eliminó el público. Tampoco van a ser tan sonsos como perder, para perderse las figuras. Así que estuvo muy bien ese video donde se mostraba la realidad y la ficción. Nos vamos, chicos. Nos volvemos mañana con mucho más. Acá les agradezco mucho. Almita Gandini, ¿quedó algún mensaje? Ah, no, hay una pregunta de las plataformas, pero bueno, si querés la respondo rapidísimo. Cortita. Rapidísimo, por ahora en Argentina solo están Netflix y Amazon Prime, son las únicas que hay por ahora, y lamentablemente la única forma es con tarjeta de crédito. En internet te registrás y pones los datos de tu tarjeta y ya la tenés la suscripción. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Guille, ¿volvemos mañana? Volvemos mañana con todo, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta mañana, disculpen las pequeñas problemas técnicos. Gracias, Tini, gracias, Control. Hasta mañana con más voces por KZO.